Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 261. Gracias por haber botón de play, esa descarga ya sea a través de Evox, de Apple Podcast, de YouTube, de Spotify, de Google Podcast o por seguirnos por supuesto en arrasdelona.com. Y tenemos eh, para el inicio del año 2020, por cierto, que es el primer programa que grabamos en el nuevo año. Tenemos la revisión de pues uno de los eventos más grandes del año en el mundo de Wrestling, el evento más grande del año para Nuya Pan Pro Wrestling, y le he dedicado básicamente todo mi fin de semana a verlo, así que más, más nos vale comentarlo ahora en el programa. Fueron dos noches esta vez de Wrestle Kingdom 14. así que vamos a ver qué tal le fue a Nuya Pan en dos noches seguidas en el Tokyo Dome. Así que vamos a comentar, pues, como siempre, cada combate y demás, y para eso está por aquí Gin Malcabar, Gin, qué tal muy buenas Alessandro muy buenas a todos que nos escuchan sí la verdad que han sido mucha hora demasiada maldita sea maldita pro rally maldita, maldita afición maldita adicción eh, pero bueno sí maldita adicción porque, uf, madre mía no pocas aficiones cuesta tanto tiempo y <laughs> y atención como el pro rally madre mía eh, pero bueno no sé, sea, está bien, está, ha sido un buen fin de semana intenso de Pero Reni. Yo además lo he acompañado de algunos otros shows que, que han hecho otras empresas en Japón. Y sí, New Japan venía con una cartera muy muy potente para estos dos días. Había organizado dos buenos shows eh, en papel. Y nada, vamos a empezar a hablar, que pues, tenemos un montón de, de cosas que hablar. Eso, y seamos algo breves, intentaremos, intentaremos hacerlo al menos un poco. Uh, la noche 1, mira, yo te digo, no, no, no vi el primer combate, el que era de 4 contra 4, ¿no? Con los John Lions. No, no sé si tienes algo que comentar de, de esa primera lucha. Uh, comentar que eh, recuerdo... Eh, recuerdo breves interacciones entre los John Lions americanos, creo que el que mejor me dio sensaciones fue otra vez... Coughlin, no sé por qué lo veo un poco más a ese tipo, un poco, un poco más centrado en la técnica más que el resto, no sé, veo más a Fredericks, lo veo más ese punto de prototipo, de WWE, no en el mal sentido, sino en el sentido más de, de show, de, de figuras de estrella y Coughlin es más rollo técnico lo veo más un tipo no sé no sé con qué compararlo ahora mismo pero lo veo más un tipo bueno salvando las distancias dios mío uno lo vería más a nivel estrella frederick cual locada, ¿no? y otro lo vería más a nivel eh, secundario b sí y, y eh, salvando obviamente las distancias horriblemente discúlpeme por la comparativa pero más o menos veo esa esa diferencia y sí, no, estuvieron bien, tuvieron buenas interacciones, Yo y me sigue pareciendo un chaval con potencial, Yuya Mura eh, también tuvo su momento. Eh, sí, estuvo bien, eh, en Enare quizá brilló en algunos en momentos, bueno, estuvo bien, estuvo entretenido y algo para darle aquí con los John Lions sobre todo. También como parte del pre-show la primera noche teníamos un combate de parejas, Hiroyoshi Tensan y Satoshi Kojima contra Yuji Nagata y Manabu Nakanishi. Es un combate breve, por algún motivo Nagata acompaña al referee cuando hace las cuentas en la lona. Nagata luego prepara el brazo junto a Nakanishi, ahí como para hacer un Lariat, ¿no? Pero termina aplicando una Big Boot. Y al final Kojima le aplica un Lariat a Nakanishi para llevarse la victoria combate entretenido eh, divertido, simplemente para darle espacio ¿no? aquí a, a estos luchadores a estas leyendas de, de New Japan, fue bueno, divertido, agradable verlos ahí una vez más Nakanishi eh, sigue aguantando el tipo a pesar de estos años y que el pobre ya <laughs> le cuesta moverse eh, de hecho es que las, las cosas de este mundo, eh, me sorprende que el bueno, el mismo... Otros luchadores comentan, ¿no? Cómo puede ser que el se retire ahora. Y gente, bueno... <laughs> pobre Nakanishi que está ya... Para, no sé, para que vaya a descansar, ¿no? Ya, ya ha ganado su, su carrera. Ya el pobre ya ha hecho suficiente. No lo veo castigándose más. Pero bueno, ahí está dando el tipo. Y no sé, me, me, me pareció agradable. Quizá este no fue el combate perfecto para todo eso fan nuevos, ¿no? De New Japan, pero para mí tras ver tantos años a esta gente me, me gustó, ¿no? Fue también para animar al público que mejor que con esta gente y sí un duelo de relleno bastante entretenido y ah, puedo mencionar brevemente el Dark Match que no se emitió eh, ah claro no no vimos nada pero hubo un Dark Match de Stardom promocional ahí de en el que está Mayo Iwatani y Arisa Hosiki contra Hanaki y Julia, y básicamente combate de, de relleno. Se ve que ha tenido el efecto que querían, y es que ha habido mucha gente en el Tokyo Dome eh, comentando comentando precisamente ese combate y comentando de manera positiva. Así que bueno, espero que haya realizado el efecto que esperaba Bush y Rod, que buscaban conseguir. Y bueno, a ver si podemos verlo en no lo podemos ver en New Japan World, por diferencia de, de empresas televisivas. Recordemos que las empresas en Japón no tienen sus derechos televisivos. Eh, las empresas, las empresas de ProReli no lo tienen, los tienen las compañías televisivas. Y bueno, eso, a ver si podemos verlo en aunque sea en Stardom World. Ya en la cartelera principal teníamos el primer combate de retiro de Yoshin Thunder Liger en Wrestle Kingdom. Era Yoshin Thunder Liger haciendo equipo con Tatsumi Fujinami, The Great Sasuke y Tiger Mask con el Samurai acompañando. Frente a Naoki eh, Sano, Shinjiro Otani, Tatsuhito Takaiwa y Ryosuke Taguchi con Kuniaki Kobayashi acompañando. El referee era Norio Honaga. Y bueno, empiezan Liger y Sano. Sano salta en tope hacia afuera, toman el control sobre Tiger Mask, Fujinami hace el comeback, Sasuke falla un Swanton Bomb, se arma el Brawl entre todo el mundo, y al final Taguchi le aplica el Dodon a Liger para llevarse la victoria. Ah, también que el, el presentador de la lucha fue Kero Tanaka, que ah. fue eh, presentador de New Japan durante muchos años. Eh, y fue, para mí fue gracioso verlo, ¿no? lo vi también en otros comentarios en Twitter porque precisamente en DDT, en, en el show de, de este verano, de Russell Peter Pan hizo varias bromas con New Japan, en plan de nah, esa antigua empresa, así no sé que no sé cuánto. <laughs> y tras ver básicamente cómo te un poco por tierra New Japan, fue gracioso volverla a ver, pero va bueno, se entiende, ocasión ¿no? especial, eh, el Liger y aquí se han puesto los eh, algunos egos de lado, ¿no? y ahí han permitido que, que se diera esta lucha. Eh, la verdad que es bastante, bastante más divertida. Es que no sé para. Yo es que he visto muchas cosas de, de, de muchos de estos luchadores y para mí esto me, me, me da un placer tremendo, ¿no? Ver esta lucha. No sé. Quizá... Se necesita un, un jugador de fútbol y trae pues a a la gente de esa época no para jugar un partido no te van a dar el mejor partido del año pero te van a dar un partido interesante no igual acá ver a la gente no de, de esas épocas pues haciendo lo suyo al menos un poquito es para la nostalgia no exacto y además básicamente eso hay mucha gente que ha dicho muchos comentarios muchos comentarios y digo de verdad no no estáis entendiendo el punto de, de hecho de cuando de, no a Lager le están dando Madre mía, hay que ver, le están dando luchas así, le están, le, le están dando un retiro horrendo, le están dando el peor de los retiros, tendría que haber tener una lucha individual y es como, no estáis entendiendo el punto de esto, hay el punto de, de, de por qué lo están haciendo, quiero decir, o no, no entienden el punto, no lo quieren ver, y. Es eh, eh, como tú dices, es eh, la, la, la última reunión con, con amigos, además teniendo en cuenta el sistema Senpai kohai que hay en Japón y que va, bueno, que mejor que una última vez tener en cuenta a, tu, a tus compañeros, a gente que, a las que has conseguido que entrara en New Japan, Tiger Mask eh, 4 eh, entró a New Japan gracias a, a Liger. Eh, Taguchi, otro de los, de los luchadores entre, entrenados por Liger. Eh, aquí hay mucha gente que, a la que Liger ha ayudado, Tani, etcétera, etcétera, de Grey Sasuke. Gracias a la colaboración con Liger y de Grey Sasuke hubo Super J-Cup. Eh, eh, también hay, bueno, otra historia, ¿no? Eh, Fujinami, Tatsumi Fujinami siendo el ídolo de, el ídolo de, de Liger de la infancia haciendo que básicamente le diera ese impulso para entrar al pro rallying Y no, es más eso, ¿no? Un, una última, un último encuentro, unas últimas luchas, siempre se hace así en Japón, se queda con lo, los amigos, con aquellos que han entrenado, aquellos que te han entrenado para mostrarle un último, un último combate de respeto y para mí esto fue totalmente divertido, no se sé, verá... A Saque <laughs> pegando tumbos por ahí, por el, por el ring, cuando, cuando Tani está aplicando su, su face wash, que lo, lo hace siempre en el esquinero, y ahora de pronto le pega a Saque que pasaba por ahí fuera del ring. Y no sé, hay muchos momentos muy divertidos del encuentro. Y un encuentro con una estructura sencilla, divertida, en la que todo el mundo tuvo su momento de brillar. Naoki Sano haciendo un tope suicida. Yo no pensaba ver a Naoki Sano eh, esforzándose tanto en esta lucha y está. Y bueno, queda, queda muy bien, bonito el detalle, darle el pinfall a Taguchi, un talento que ha entrenado y que se convierte ya bueno, ya era un líder de vestuario para División Junior pero con esto más o menos que lo termina de cimentar no a los ojos de los aficionados y un encuentro muy bonito muy es, me parece que puede abrir mucho a los ojos a fans nuevos de New Japan si podéis buscar cosas de todos esos luchadores con Liger de hecho era curioso porque la entrada en los vídeos la entrada de ellos, de cada uno lo, eran con momentos de Liger, lo, los vídeos de entrada eran todos de. Eh, entraba sano y eran momentos de sano contra Liger. Y todo muy, todo muy chulo, todo muy bien planteado para respeto a Liger y me encantó de principio a fin. Un último detalle: la, la máscara de, de, de Grey Sash, que junto a la, de, a la de Liger quedó perfecta, madre mía. Esa cubre máscara que llevaba al principio a la lucha. Y nada, una, un buen encuentro. Quizás eso, los más veteranos disfrutaron más, no sé. Quizás sin conocer tanto de, de algunos luchadores y se apreció tanto el encuentro, pero para mí fue un comienzo divertidísimo. Luego tenemos estos <coughs> combates básicamente de Road 2: Zack Saber Jr., Minoru Suzuki, el desesperado Itachi contra Sanada, Evil, Shinko Takagi y Bushi. Se arma el Brawl, Suzuki golpea a Ivol con una silla. Toman el control sobre Ivol, Shingo y Taichi tienen un buen intercambio de golpes y patadas. Duelo luego entre Sabor y Sanada que luchan la noche siguiente. Sabor atrapa a Bushi en una sumisión para llevarse la victoria. Sí, combate sin mucha más trascendencia. Quizá el que más brilló fue Eso Sabre, que fue más o menos el que llevó parte del peso a lucha eh, de cara al final. Eh, momento de destello, ¿no? Eh, quizá me gustó mucho las interacciones entre Taichi y Shingo, eh, potencial ahí de un muy buen encuentro. Suzuki, bueno, le dieron algo que hacer, me parece bien. Eso, más que nada, como tú comentabas, de to un encuentro básico para rellenar y que me parece que pensando en la cartera era lógico, ¿no? Incluir este encuentro, aparte de para meter a esta gente. ...importante, ¿no? Suzuki, Sabre... y nada Shingo... ...para darle algo de lo que hacer, Taichi... ...no me olvido de Taichi... Eh, ...para darle algo de lo que hacer... ...pues básicamente le daban aquí un encuentro... ...para la previa de la siguiente noche... ...y además pensándolo en el punto de vista... ...de la cartera, tú lo ves... ...y dice, hay un combate muy emocional... ...al principio, pedido por Sasuke... ...organizado, uy, por Sasuke... ...por, por Liger... Eh, ...pedido por Liger y organizado por Liger así... ¿Cómo armas chula la carterera después de un momento emocional al inicio? Pues le añades estas cosas para que te baje el, el subidón emocional y te centres en la carterera. Y no sé, me pareció bien plantear el encuentro, bien, y creo que cumplió con su tarea de quitarme un poco el momento emocional y volverme, devolverme aquí a, a Reset el siguiente combate es Kenta, Batlack Fale, Yujiro Takahashi y Chase Owens contra Hiroki Goto, Tomo Hiroishi, Toru Yano y Yoshihashi. Ya no pide empezar, pero se arrepiente luego cuando ve que le ponen a Fale. Toman el control sobre Yoshihashi, ya no le da una palmada en la cabeza a Fale. Duelo entre Kenta y Goto. si le aplica un cabezazo a Fale y le aplica un impresionante suplex. Goto al final le aplica el Ushikoroshi y el GTR a Yujiro para llevarse la victoria. Sí, otro, otro, otro encuentro sin sí, mucho más de, de lo que poder hablar. Eh, básicamente actuaciones buenas, interesantes, goto eh, de, de Kenta. Estuvieron bien como previa a la siguiente noche. Eh, Yujiro también estuvo correcto. La verdad que fue un encuentro decente. Quizás este fue más olvidable que el encuentro anterior. No, no hay mucho más de lo que rascar. Y bueno... Simplemente el objetivo de este encuentro era, claro, era básicamente eh, servir ahí como. Eh, es como el, ah, eh, los catadores cuando tienen que tomar un poquito de, de agua, sí, para los catadores de vino, ¿no? Tienen que tomar un poquito de agua para que las papilas se vuelvan a echar en punto. Eh, pues eso fue básicamente lo mismo, fue blando, sin color y me bueno, bueno, ayudó a. A centrarme nuevo en, en el Reser Combate por el título de parejas IWGP. Guerrillas of Destiny contra los ganadores de la World Tag League, Finn Juice. Juice Robinson viene vestido como para hacer equipo con Brisango, con un de policía, no, un poco el vestido ahí eh, flamboyant, como eso, a su apodo. Se arma el Brawl en la rampa, lanzan a Juice en Back Body Drop ahí, dominan a Joyce, Finley hace el comeback. Finley trae vendado el hombro izquierdo, se concentra en atacarlo allí. Juice tiene un momento para lucirse también. En Carriles of Destiny le aplican el Magic Killer a Finley, pero Juice rompe la cuenta. Intentan aplicarle el Super Power Bomb a Finley, pero Finley revierte con un Huracán Rana. Yado golpea a Finley desde afuera con el palo de Kendo. Tama cubre, pero cuenta en dos. Juice golpea a Yado en el filo del ring, luego se deshace de Loa con Pull Friction. Juice le aplica a Tama algo que la cámara no muestra. Finley remata con un step up, Bulldog y se lleva la victoria. Así que tenemos nuevos campeones. Eh, uf, la verdad que aquí la cámara, el equipo de producción falló en un par de aspectos. Bueno, falló en, en un par de spots a lo largo del evento y me parece un poquito, tú como comentabas ese spot, sí, la verdad que un poco bastante... <laughs> eh, es que en estos eventos grandes no puedes perdonar estos, estos fallos. Quizás, yo qué sé, Power Struggle dice: Bueno, pero aquí fueron, Reset Kingdom fueron como dos o tres, y no sé, no me, no me terminó de agradar eso. Así que fue una nota a mejorar de New Japan, que a pesar de que la producción de TV Asahi sigue siendo de prácticamente de las mejores que, que puede haber ahora mismo en el negocio y bueno, un combate bien planteado en el que G.O.D. se mostraron los momentos en los que le dejaron dominante eh, Finley y Juice tienen una buena química, se nota que son muy amigos en la, la vida real y, bueno, y saben llevar muy bien ese, ese rollo que tienen, consiguen llevarlo bien a ring eh, el encuentro me parecía que eso estaba bien, bien medido dándole su justo tiempo a cada uno eh, hay un momento, eh, ay, es que me tampoco es que me rompiera la lógica interna, pero cuando aplican Magic Killer a, a, primero a Finley y luego a Juice, y digo, bueno, aplícale otro, aplícale otro a Finley, y dice, no, bueno, vamos a intentar a Super Power eh, Bueno, quizá ahí la, la lógica interna no, no dicha de que debería haber ido a la lucha por otro errótero pero bueno, en buen spot que quedó ese Frankensteiner desde el esquinero. Eh, ya digo, una buena lucha, no, no quedaron mal. Eh, G.O.D. quedaron protegidos en todo, en todo, momento. Me molesta excesivamente Hallado, siempre Hallado. Quiero decir, eh, está hecho para eso, ¿no? Para que te moleste, pero G.O.D. no necesitan Hallado. No, Jody son un equipo potente, no ha necesitado Hallado en otras ocasiones. Y no entiendo el motivo de por qué tiene que estar ya ahí a pegar con el palo de, de, de Kendo. Ya, ya está, ¿no? O todavía en el encuentro anterior de que ellos lo puedo llegar a entender, más o menos. Aunque se este fale, pero bueno, podría llegar a entenderlo. Pero aquí, eh, no sé, me parecía que, que sobraba y más teniendo en cuenta de que íbamos a tener otras interferencias más adelante en otras luchas. Y no sé, me parece que era un poco quemar el, el, el contador para el aficionado. Eh, aún así, buen final, me gustó la secuencia final y sigo siendo muy fan de ese nuevo finisher de David Finley, el Asi Drop. Ese, ese, bueno, es como el Prima Nocta, pero saltando. Eh, de acuerdo, y no sé, me parece que queda bastante chulo, le añade un poquito más de variedad al arsenal. Y bueno, es un encuentro correcto que servía para empezar a calentar Reset Kingdom y del cual sale Juice como posibilidad ¿no? de, de intentar crear algo de división por pareja en New Japan y espero que puedan cumplirlo. Primer título para... Uy, primer título, ¿no? El, ya ganó no, el campeonato de Never de Trio, pero si lo veamos, primer título. Primer título de verdad es que ya para más o menos se olvida de eso entonces digamos primer título de verdad para David Finley efectivamente y Joe Robinson lo hacen también son gente que como digo tiene muy buena química y pueden hacer algo interesante con otros equipos y tengo ganas de ver de qué puede salir de este intento de división por pareja a ver si esto puede ser la primera semilla de algo Título IWGP de los Estados Unidos, Texas Dead Match, Lance Archer contra John Moxley. Archer es el primero que golpea con sillas, la tapa del cubo de basura, incluso usa un palo de kendo que había traído Moxley. Moxley pone dos sillas juntas y la tapa del cubo de basura en medio. Lanza Archer allí en suplex. Archer lanza a Moxley en chokeslam sobre el filo del ring, luego agarra a un John Lyon, lo lanza desde el filo del ring sobre Moxley afuera en ringside. Archer hace una cama con cuatro sillas, lanza ahí a Moxley con Blackout. Moxley se levanta en ocho, porque es básicamente un last man standing, así que tienen que levantarse antes de la cuenta de diez. Moxley aplica el Paradigm Shift, pero Archer se levanta en nueve. Archer ahoga a Moxley con la bolsa de plástico, una bolsa que trae por ahí, eh, porque también se puede ganar por sumisión, aparte del, no, del Knockout. Moxley sobrevive a la bolsa de plástico. Moxley lanza a Archer en Dead Rider desde el filo del ring sobre dos mesas en ringside. Moxley se levanta. Archer no puede antes del 10. Parece que se corta el brazo ahí con, con la madera, qué sé yo. Y está sangrando de, por un lado del cuerpo. Pero al no levantarse, entonces Moxley se, le lleva, se lleva la victoria. Y es el nuevo campeón de los Estados Unidos. Eh, fuiste tú el del tweet de eh, Archer era ahí, Stan Hill que usó una, una. tenía que haber usado una bolsa de plástico biodegradable, claro, claro. <laughs> magnífico no, eh, no, no yo sé que en Europa, porque yo cuando viajé a Italia, yo sé que utilizan bolsas biodegradables pero acá sí, están sí. en eh, está recién con, entrando esta, este furor, no desde el año pasado que ahora están multando a las empresas que utilizan plástico, no así que estoy con toda con toda esa mentalidad de, ah sí, el plástico es malo y por eso Archer pues, es el, el heel más villano de todos el heel supremo en eh, contra el planeta. <laughs> Tremendo. Eh, la verdad es que me pareció un encuentro con un desarrollo correcto, bastante entretenido. Eh, New Japan le, le gusta, bueno, aunque Moxley lo anunció como Deathmatch, pero a New Japan le gusta mucho anunciar deathmatch eh, combates que bueno, son un poco más que hardcore, pero bueno, ellos lo anuncian como deathmatch y mi mente está tan, ya tan Tan deteriorado ¿no? con, con el concepto de Deathmatch. De, eh, es que si no veo a alguien comiendo cristales, no, no me parece correcto. Con, si lleva un Death, el título del combate es Deathmatch. Yo quiero ver eso. Yo veo, quiero ver cristales. Yo quiero ver gente haciéndose más, más daño. ¿no? Ay, vaya, ya me ha pegado con una silla. Pero bueno, eso dentro de mi, dentro de mi mente ya degenerada de, de ver tanto Deathmatch Wrestling. Y el encuentro bueno estuvo eh, bien, me gustó como incorporaba archer al final su, su casco, no yo que lo que lo vi de principio con el casco de después y dije no esto lo tiene que usar en algún momento, al final lo soy dije bien, bien gracias, archer, por, por utilizar las cosas que tienes a mano. Y sí, me pareció un encuentro correcto. Hay momentos brutales, como cuando Archer literalmente rompe el Sinai entero, se le rompe en la cabeza a Moxley. Que yo me estaba imaginando a, a René, a René Young, que estaba, estaba allí en el evento, tenía pase de prensa y le ponía Mr. Mo Mrs. Mosley, señora Moxley. Y no sé, me resultó gracioso, pero. Bueno, me la imagino ahí en el evento mirando con cara preocupada diciendo, oh Dios mío, oh Dios mío. Ya vimos esos tweets que puso cuando la lucha de Moxley contra Ambrose y seguro que esto Otra para la pobre tampoco <laughs> aquí tampoco fue algo para de buen gusto para ella, pero bueno, tuvo, tuvo sus momentos entretenidos al encuentro. Eh... Ah, hay un es que me, me cuesta tanto de que alguien como Archer que lo han estado construyendo también no que es una básicamente una, una máquina tremenda el tipo es enorme y destroza a sus rivales va bueno Molli le aguantó bien eh, la lucha no se vio como alguien no que no no pudiera con él que la diferencia de peso no fuese demasiado poco creíble y aún así bueno lo supieron llevar perfectamente me encantó ese ese momento se demuestra que Archer es miembro del sur de Suzuki que si ataca a un John Lyon, no se si lo coge del cuello, lo tira desde el filo de ring. Y sí, también lo que comentaba antes, eh, detalle de si lo paras a pensar demasiado, ¿por qué voy a pararme de, a, a pensarlo demasiado en Pro Wrestling, Pero bueno, en el caso de que lo pensado demasiado, ¿por qué diablo Archer ve que Moxley no se levanta a pesar de, bueno, no ha caído, es verdad. Eh, que era con el brazo que el árbitro empezó a levantar el brazo a ver si llegaba a tres palmadas y Moxley no, no caía pero uno dice bueno por qué no sigues insistiendo con la bolsa pero bueno lógica interna del encuentro yo digo tuvo sus momentos que me me preocuparon incluso como cuando Archer coge la cabeza de Moxley y la estampa y un par de veces choca bien contra una silla y dije ¡au! eso <laughs> ha tenido que doler hay otro momento de Moxley que quizá no le quedaron tan bien. Bueno, ahí está el GIF de, de los rodillazos, esos que no impactan en la cara de, de Archer, de, de que queda muy ahí a lo medio. Y luego ese tope suicida que hace que no me termina de convencer, de convencer pero bueno, él lo sigue haciendo, él lo sigue intentando, así que premio por la participación y al final me pareció correcto me pareció divertido y justo cuando la, el encuentro se ponía más deathmatch no con Archer sangrando ahí profusamente terminar el encuentro pero bueno bien estuvo ahí cumplió con lo que tenía que hacer para calentar el público me pareció un buen duelo hardcore y nada, entretenido para animar un poco más al público Después tenemos el combate por el título Junior Heavyweight IWGP, que yo me animo a decir el mejor combate del fin de semana. Will Osprey contra Hiromu Takahashi. Hiromu busca un Sunset Flip Power Bomb hacia afuera. Osprey intenta un huracanrana, Rana, pero a Hiromu lo detiene, lo lanza en Power Bomb sobre el filo de ring. Osprey le aplica un DDT desde las cuerdas a Hiromu, se pone a trabajar el cuello. Hiromu hace como un Wheelbarrow y cambia a, Fle a, a, a Face Buster o o Flapjack o lo que sea, o sea que es un movimiento bastante extraño, por eso lo noté. Osprey hace un Sasuke Special, pero Hiromu se hace un lado, Osprey cae de pie, Hiromu lo lanza como en German Suplex, pero Osprey cae de pie, luego corre contra Hiromu, Hiromu lo lanza hacia atrás, como en un Belly to Belly, Osprey entra al ring, hace otro Sasuke Special y vuelve a saltar sobre Hiromu fuera Osprey intenta aplicar eh, la Hidden Blade, pero Hiromu se desploma, Hiromu aplica un Wheelbarrow desde la esquina, luego de mucho batallar ahí, que se Bloqueaban intentos de huracán rana y todo. Al final, Hiromu se lo lleva. Osprey aplica un Shooting Star Presa a la espalda, luego un os Cutter, pero cuenta en dos. Hiromu aplica un pop a Power Bomb, en el que Osprey vuela por los aires antes de caer a la lona. Osprey rebota en las cuerdas, Hiromu lo atrapa en pleno salto con un German Suplex. Hiromu revierte un Power Bomb con un Canadian Destroyer, pero cuenta en dos. Osprey aplica la Hidden Blade al tercer intento en el combate. Hiromu revierte el Stormbreaker con un Code Red. Hiromu aplica la Time Bomb, pero Osprey sobrevive. Al final, Hiromu termina aplicándolo así como. Lo tiene en posición como de, de Pile Driver, pero con la cabeza de Osprey a un lado y sujetando solo una pierna, que termina llamando luego la Time Bomb 2. La aplica y se lleva la victoria. Así que Hiromu es el nuevo campeón. Uh, has visto el momento en el que decide nombrar Time Bomb 2 en, no, no, no. en la rueda de prensa? La rueda de prensa, bueno, dio hay un poco de, de mini rueda de prensa, participación, ¿no? Porque has hecho solamente una pregunta. Bueno, que hubo una segunda mientras se iba, volvió y la contestó, pero la primera era ¿Cómo se llama ese nuevo movimiento? se queda así como pensando un breve instante, pero es como ¿Cómo lo llamo? Time Bomb. Dos. Y como quien ha dicho algo genial, y es como, bueno, vale, genial, ir um, nombrando, a, haciendo su nombre, me parece perfecto, o sea, me, me parece fantástico. Hay que recordar aquel, aquel famoso D, eh, de D, D, eh, eh, la, la llave de sumisión que él aplicaba, entonces ponía los luchadores en the D, D, con, con lo que ellos, bueno, quien sepa un poquito más de inglés y vea la, la gracia. A lo que es poner a alguien en DD. Así que, bueno, <laughs> saliendo de ahí, el encuentro me pareció, bueno, como siempre, ¿no? Esto le va a dar el infarto a, a los más puristas de Relling y a los que no, pues le va a parecer magnífico. Eh, a mí me encantó. <laughs> Fue fantástico. Y de verdad, ¿tú dirías que ese hombre ha estado más de un año fuera del ring? <laughs> Con cómo luce, Alessandro. No. Porque no, es que lució como si no hubiera perdido ningún, ningún, ningún ninguna hora de acción. Encima que tampoco le notas como que tenga algún tipo de duda al momento de hacer algún spot raro, ¿no? de, de lanzarse de cabeza contra alguna cosa. Porque es Hiromu. Sí, sí, sí. Pero es que es tremendo. Yo cuando. Me, cuando Porque creo que soy de los pocos raros que vieron la de Ratu, Tokyo Dome, eh, al menos los, los encuentros de Hiromu, me decían, ¿cómo ha estado Hiromu? Y digo, no, como si no hubiese perdido ningún día. Y dicen, nada, ah, bueno, algo habrá hecho. Y era como, no, no o sea, realmente, es que, ha en, es que ha vuelto en plena forma. Es que él dijo que él quería volver al 100% o si no, no volvía. Y pues, vaya, es que ha vuelto como, como si, a partir de, si a partir de ese día de julio de 2017, 2017, 2018, perdón, ¿2018 fue? Sí, 2018. A partir de ese día, bueno, bueno continúa aquí en 2020. Y me, 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 parece, me parece tremendo este nivel de... De, de habilidad, este Hiromu es un fuera de serie, un talento tremendo. No hay, no hay que menospreciar a, a Opry, grandísimo año 2019 de Opry, pero uf, el encuentro fue, fue superior y Hiromu creo que ayudó. Ya Opry es, es fantástico y con Hiromu lució mucho más. El encuentro básicamente me parece que tiene una estructura entretenida, ¿no? Con ambos mostrándose más o menos bueno, giró mostrando a los primeros minutos de que va, sigue estando en forma y luego Osprey termina ahí atacándole a la nuca que vale, si sí, yo y como siempre me pasa ¿no? en estos casos de que hay alguien lesión sé que está recuperado, pero igualmente no puedo evitar hacer un, no, no sé, ¿sabe? La, la sensación esa como cuando los primeros combates Daniel Bryan de, de regresar de, de, de su retiro cada vez que alguien le pegaba algo en la cabeza, tú decías, ah, ¿entiendes esa sensación? Pues yo tenía esa con Hiromu. Y bueno, Hiromu empieza a recuperarse, Offrey termina siendo letal, no, no muestra ningún tipo de, de piedad, va por el Hidden Blade, Hiromu cae, pero bueno, él es Hiromu y se viene arriba y termina haciendo su locura. Eh, la secuencia es que uf, tienen un, una precisión y una velocidad tremenda. Eh, recuerdo que, bueno, ya veo un Canadian Destroyer como el que bebe agua, ¿no? No, no, le aporta, no le aporta nada en sabor, pero el Canadian Destroyer que le pega en el power es en la, la secuencia hecha en la que empieza a que, ah, no recuerdo que intentaba hacer Hiromu, creo que era un Laria, que luego Opry lo transforma. Para el Powerbomb y Hiromu golpea con el, pile drive, eh, con el Canadian Destroyer. Y no sé, me pareció fantástica en cuanto a velocidad. El famoso eh, saque especial hacia afuera, con todo lo que fue esa secuencia, también se ha convertido ya quizá en lo más icónico del encuentro. Pero soy sí, un encuentro muy bien eh, organizado, muy bien con el tiempo justo. Además, le dieron. Mucho protagonismo, me gustó eso de que decidieran confiar en, en el estado de Hiromu como para darle un encuentro de más de 20 minutos y además eh, con gran derroche físico. Y sí, tremendo, ninguno de los dos eh, ocultaron, todo, dejaron todo lo que tenían en su arsenal. Eh, y bueno, un final fantástico. Eh, las secuencias hechas finales fueron uf, magníficas todo desde eh, vámonos, cuando Osprey ya parece que va a ir con el con Stormbreaker y Hiromu termina escapando con el Sunset Flip Bomb no utiliza hacia afuera pero si sí lo utiliza dentro de Ring y va bueno vi el time bomb y cuando lo falló la cuenta llegó a 2 dije ¿verdad? y si y si gana Osprey aquí, porque yo a mi mente tenía esto, ¿no? De que iba a ganar Hiromu y que iba a dejar de descansar un poco más a Osprey. Dejarlo en la división Junior, pero dejarlo descansando. Y va, bueno, se saca el Time Bomb este 2. Y me pareció un movimiento muy, muy destacado. Muy bueno para el Arsenal. Espero que lo utilice en pocas ocasiones. Y para. Más o menos para que. para protegerlo más, ¿no? Como elemento último que tenga que usar para algunos luchadores. Pero. Así, muy buen encuentro y Hiromu ha demostrado que está al nivel, que está a tope y pues, encantado. Es que esta lucha fue una, una maravilla. El público entregado, Osprey hizo un trabajo fantástico, siendo prácticamente el antagonista, eh, el antagonista barra casi Gil ¿no? del, del encuentro. porque que el público estaba con Hiromu, pero también estaba con Osprey, así que no puedo decir. Gil precisamente, pero bueno, era esa figura de, de antagonismo que tenían los dos. Muy entretenido el encuentro, fantástico final y nada, los dos quedan súper protegidos, se quedan súper bien eh, tras esta lucha. Y, eh, qué, más, ¿Qué más puedes pedir que, que un encuentro a este nivel, que con, con estos talentos? Espero que os ya Mucha gente diciendo, no, ahora ya podrá ir a la división peso pesado. No, por favor, quédate en la división peso junior. Es que, ¿qué necesidad hay de que Osprey pase a la división peso pesado? Quiero decir, entiendo la lógica, pero no, no lo veo. No. Osprey tendría que quedarse un poquito más en la división junior, si quiere dar luego ya el salto, pero hay muchas cosas más por hacer en la división junior que ahora mismo, que en la división peso pesado, que quede. En una zona media rara, haciendo nada más que combates por, por equipo. Entonces, no sé, si quieres ver más de Osprey, obviamente vas a querer verlo en la División Junior. Después tenemos el combate por el título AWP Intercontinental. ...Jay White contra Tetsuya Naito. White se la pasa saliendo del ring al inicio. Naito hace que regrese tomando como rehén a Gedo. Naito le aplica un neckbreaker a White desde el filo del ring sobre el Ringside. Gedo sujeta a Naito desde afuera y White aprovecha para atacar. Gedo luego golpea a Naito en la rodilla izquierda con una silla. Naito hace su combinación en la esquina. Espera antes de la patada para que White no se, no se cubra. Naito tiene problemas con la rodilla en varios momentos del combate. Y White sigue atacando ahí. White lanza a Naito en Saito Suplex desde adentro hacia, de, del ring hacia afuera en el filo. White aplica el Kiwi Crusher. Luego encaja el, la Inverted Figure 4. Naito llega a la cuerda. El combate de Naito incluye muchos escupitajos. White lanza a Naito directamente sobre el referee. Gedo quiere intervenir, pero Naito lo detiene y le da una patada baja. White golpea a Naito en la cabeza con una silla. Naito aplica una reverso Rakan Rana y Destino, pero cuenta en dos. Naito escapa al Blade Runner, aplica un Brain Buster, remata con Destino y se lleva la victoria. Así que Naito campeón intercontinental. Uh, he visto diversas opiniones sobre el encuentro. Uh, he visto opiniones malas, he visto opiniones horrendas, he visto opiniones buenas, he visto opiniones decentes. Y no digo sobre, el, sobre que les haya parecido la lucha, sino que directamente opiniones que me parecen, no sé, que no, no puedes tener directamente en cuenta. Gente diciendo de que, no, no top, que hace que. Que le faltaba, le faltaba vender más el encuentro. Es que sí, creo que lo he comentado otras veces, se me ha ido otras veces la cabeza comentando esta, esta cosa. Pero en ocasiones la gente se esfuerza se, se tanto en creer eh, que vender una, una pierna es echar eh, el, el encuentro entero, irte a tu casa y diciendo Ah, como Peter Griffin, ¿no? echarte todo el día ahí eh, con la rodilla sin tocando la rodilla. Ah, y no, es que no, 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 no sé qué, que qué están intentando entender que una vender una rodilla. Sí, vale. Quizá el selling no fue el más correcto. Pero ahí hay gente diciendo, no, es que nunca ha sabido vender algo, no sé qué, no sé cuánto. Es como, por el amor de Dios, señores, 2020, de verdad. ¿Pod podemos ver New Japan, podemos ver el mismo New Japan, no, no con los mismos ojos, no ver con la misma intensidad, pero podemos aclararnos en algunos puntos, ¿quieren? No sé, eh, las ganas de, de hacer estas cosas, ¿no? De decir, no, este luchador es una, es una basura, no sé, qué no me gusta, es una basura. Por favor, ya, eh, ya, por favor, tengamos un mínimo, <laughs> un mínimo de criterio, ¿no? No te gusta a alguien que sea por unas cosas. Por ejemplo, en el encuentro hubo cosas que no, me, que no me agradaron y que creo que mucha gente no le, no le gustó demasiado. Vea, ese ese problema con el selling de la, de la pierna. Tampoco fui demasiado fan de, de ello, pero igualmente no fue algo que me sacara el combate. Y no sé, no veo cómo te puedes sacar eso de, del encuentro, a pesar de que sea un tema recurrente dentro de él, a pesar de que sea el elemento que hace que sea conductor. Luego gente que diciendo que Sinaito fue demasiado superado por, por White, es como... Por el amor de Dios. ¿Qué, qué, 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 qué encuentro? ¿Qué, qué, 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 qué prorreli hemos visto? De que nunca, al parecer nunca, un Gil ha superado a un Face en un encuentro. Por el amor de Dios, hay que darle. New Japan tiene claro de que hay que darle momento a White. Y momento a White significa hacerle lucir bien frente a otros talentos de calibre. Véase, Naito. En este caso, planteará un encuentro en el que White. Fue superior a Naito, mayor parte de encuentro, para que precisamente tuviese esa historia, ¿no? Del Face superando el encuentro, etcétera, etcétera. Con los conceptos básicos de encuentro, podemos pasar a hablar de. Eh, en fin, me parece un, una lucha que quizá a mí me gustó más de, a, que, que al resto, ¿no? Vi que quizá aburrió demasiado más a la gente, pero realmente entiendo por qué. Eh, ...la... Bueno, aparte de las interferencias de Guedo. Eh, el protagonismo excesivo de Gedo, ¿no? De que quizá eso ha dañado un poco más el personaje de Jay White y haciendo contraste con la lucha que tuvieron en Destruction, eh, quizá aquí tuvo más. No recuerdo tanto protagonismo de Gedo en aquella lucha. Aquí quizá tuvo más. Eh... Bueno, se notaría más en la noche siguiente de Resurgence, ¿no? Pero no soy muy fan de que White sea Heal, tu heal de referencia tenga que estar necesitando más a, a Guedo, no me, no me hace demasiada gracia ese, ese elemento que de pronto ahora White no puede hacer nada sin Guedo ¿no? no me termina no me termina gustando eso para el desarrollo de White que me parece un buen heal me parece que tiene muy buenas armas para, para defenderse tiene un arsenal completísimo y tiene un, tiene un muy buen entendimiento de de cómo debe plantear sus propios encuentros. Aquí fue básicamente eso. Eh, Naito intentó mostrarse al principio así eh, superándolo. Pero White, eh, con la ayuda de Gedo, termina iniciando el castigo hecho a la, a la rodilla. a la rodilla mala de Naito. Eh, algo que ya empezaron a trabajar con ellos en, en Road to Tokyo Dome Pero bueno. Eh, un, un, unos momentos de trabajo incluso con White recuperando su finisher, no el X Tap Out, en este caso era Naito Tap Out, que es esa llave a la pierna que figure four invertido, más o menos. Y la verdad que fue un encuentro que para mí se me hizo quizás más entretenido, quizás si eres, si eres menos fan de ese encuentro de rollo que le mete White, un poquito más pausado, se te hizo un poco más eh, más cuesta arriba, pero para mí, no sé, me, me iba gustando, iba viendo cómo iba ascendiendo el encuentro, pero me faltó quizás un poquito más de, un poquito más de clima, un poquito más de que la, la lucha fuese a siguiente nivel, ¿sabes? Un encuentro de que va preparándose, va, va, va en ascenso. Y me faltó el momento en el que rompió, ¿no? en el que metía la quinta, en el que aceleraba. Y no, me faltó ese, ese puntito. Me pareció que cuando ya se ponía más interesante, acabó el encuentro. Y no sé, un poquito más decepcionado con eso. A pesar de que, vamos, se fueron como a media hora larga. Y <laughs> decir que un encuentro, eh, a pesar de media hora, no, no terminó a arrancar en la siguiente marcha, me parece un poco... Eh, grave, pero bueno, estuvo al menos entretenido, ¿no? El mínimo que le puedes pedir es que un en encuentro no, no te den ganas de, de quitar el, el show. Y fue un encuentro divertido, no sé. Yo es que no veo tanta, tanta negatividad, me parece bien planteado con sus problemas, como ya he comentado de ritmo, pero eh, al fin y al cabo me parece también un, un encuentro que tenía que ser lo que tenía que ser. Además, teniendo en cuenta eso, tú vienes de pensándolo como Booker, ¿no? Vienes como de una lucha con que va a ser eh, totalmente ágil, fantástica, ¿no? Como es Hiromu Opry. Luego tienes el Mine Event que tiene que ser super sorprendente, que tiene que, que, que tiene que ser magnífico, ¿no? que también va a ser otra lucha de alto nivel físico y que va a suponer que los fans estén a tope en todo momento del encuentro. ¿Qué momento les das tú para respirar? Les das aquí el trabajo Gil de, de White y va, bueno, Victoria y Naito para empezar a animarlo después. No sé, desde el punto de vista de Booker puedo llegar a entender el planteamiento de este encuentro, puedo llegar a entender cómo se hizo así. Y va, bueno, un, ya digo, eh, estuvo bien, me gustó ver cómo... Eh, Naito va, bueno, sigue incorporando nuevos elementos y le da eh, todavía cierta importancia véase el valentía, viene incorporado en el encuentro eh, como arma previa al destino y eso lo utilizaría después en la siguiente noche de Reset Kingdom. noticia positiva, ¿no? ver a Naito con el campeonato intercontinental cosa que no diría hace tiempo pero le permitía estar en el Main Event de Reset Kingdom, así que bueno, sí era positiva verlo con el cinturón y el main event para la primera noche en el Tokyo Dome, título IWGP Heavyweight que a su chico Okada contra Kota Ibushi. Gran entrada de Okada con juegos ahí en la pantalla, con lluvia, con estatuas eh, de samuráis, toda un, una parafernalia. Okada le aplica a Ibushi un DDT en ringside con los pies apoyados en la barricada. Okada salta en crossbody sobre Ibushi por encima de la barricada afuera. Eh, Ibushi hace un salto hacia atrás, Okada se supone que debe atraparlo, pero no lo hace a tiempo. Ibushi cae sobre su cabeza en la lona. Ibushi aplica un. algo así como un Buster, Luego salta en, en un gran triangle Musa hacia afuera. Okada bloquea un Bomaye con una Dropkick. Ibushi aguanta los golpes de Okada, se levanta de inmediato, luego de una front dropkick. Y es el momento en el que Ibushi no vende, ¿no? Está molesto, entra en el sado del ultra ultra instinto, ¿no? Y se pone a golpear a Okada duramente. refiero, lo quiere parar. Okada aplica un Tombstone en el filo del ring. Y aplica el German Suplex desde las cuerdas hacia adentro. O cada busca el Rainmaker, pero es Ibushi quien suelta el Lariat. Y aplica el Boma pero cuenten uno. Y aplica el Kamigoye, pero cada sobrevive. O cada bloquea otro Kamigoye con una Drop Kick. O cada salta desde la esquina y e Bushi lo recibe con un, un Power Bomb. O cada esquiva el Phoenix Splash. Aplica un Rainmaker, pero cuenten dos. Y Bush esquiva otro Rainmaker, aplica un V-Trigger, quiere rematar con Kami Gouye, pero cada. le aplica un Sit Down Pile Driver, remata con Rainmaker y se lleva la victoria, reteniendo el título. Uh, Qué decir, eh, me parece que este encuentro, sí, al, al contrario que, que el otro encuentro entre White y Neito, me parece que este sí consiguió. Fue un. Un planteamiento un poco parecido, ¿no? A pesar de que White eh, y Naito arrancaron y al poco ya están precisamente en lo que digamos, ¿no? En la parte intermedia, ¿no? Que es castigo de White a Naito. Esta se tomó, como siempre, ¿no? El planteamiento de encuentro bocado se tomó sus 10 primeros minutos, 10, 12 minutos para ir planteando, para ir dejando cosas, bueno, esos primeros 5 minutos que se te pasan y tú dices, va, bueno, no han hecho más que... Eh, eh, intentar candados, intentar pocas cosas más, ¿no? Eh, un poco esos minutos que siempre tiene un encuentro de ocada que siempre a mucha gente le parece eh, le parece que recha más a sus encuentros. Hay ocasiones en los que sí, quizá estos esos minutos para mí si sí fueron los, los más minutos Okada de de los que se podían ver en sus encuentros largos por el título. De más pausado, más de sin que pasen cosas. De hecho, eso es cuando escuché al anunciador decir cinco minutos, ya han pasado cinco minutos. Dije, pero ¿qué, qué han hecho aparte de, de un par de, de, de candados? Aparte de eh, nada, de los primeros candados iniciales, no sé. Eh, fue un encuentro que se tomó claramente su tiempo. Uy, se me pasaba a comentar la entrada o cada. Eh, tú lo has comentado así inicialmente, me, me gustó mucho toda la idea, ¿no? Con el panel así, como se veía con la proyección. Y también el tema de. Bueno, no estoy muy puesto en mitología, mitología japonesa, en shintoísmo, pero bueno. Comentaba, no sé, me parecían como Fujin y Raijin, no estoy seguro de si he acertado, pero bueno, también, no sé, con el concepto de Rainmaker me encajaba. Eh, también me parecían guardia no, es que no sé en dónde, dónde diablo lo he visto, pero he visto esa imagen a otro lado y no sé, me parecía curiosa ¿no? Como Okada mostrándose básicamente, ¿no? Como intento de deidad. Y bueno, me parecía perfecto como, como entrada. Eh, sobre el encuentro, volvemos al encuentro. Eh, me hizo gracia, gente, comentando, ¿no? Cuando eh, hay un movimiento que usa Okada que es el Retink, que. En, no sé, por 2000, 2013, creo que, que lo usó en la New Japan Cup de 2013, creo recordar, y que lo utilizaba como finisher, y aquí lo utiliza simplemente como, un momento, como, como otro movimiento más en su arsenal, no así como el que hace un DDT, y eh, no se sé, me hizo gracia cuando aplicó Retink. Ya veía gente en Twitter escribiendo ¡La lucha va a acabar! <laughs> y no sé, cuando utilizas un finisher un tiempo no funciona y al final lo terminas retirando a un movimiento normal de tu moveset. Me parece algo lógico en un luchador, pero no sé, aquí fue demasiado evidente. Eh, le encuentro básicamente o eh, Okada superando a Ibushi y Ibushi intentando mostrarse de que está al nivel y es un momento en el que llega a enfadarse, ¿no? Eh, ese momento que es un poco, ¿no? Casi de comedia de cuando Cada le, le empieza a pegar y Bushi nada, no vende, no vende el dolor, le pega y Bushi nada, le, le pega un drop kick, lo tumba y Bushi directamente se levanta y dice no, no, no vende y de pronto empieza a pegar fuerte y deja a Cada ahí tumbado eh, medio muerto en el ring, me pareció tremendo el momento. Ah. El momento más Ibushi posible fue como tú comentabas antes, ¿no? Cuando cae el pobre de, de cabeza en un intento de, de se supone que Okada lo tenía que coger en Thompson y él cae directamente de, de cabeza. Ahí paré un momento, pare un momento, me, me reí mucho y me sigue haciendo gracia, ¿no? A pesar de lo horrible que es la imagen de ver a Ibushi así, pero es que son los momentos Ibushi que le vamos a hacer, ¿no? No sé, me parece. Eh, este hombre es posiblemente junto a Iromu los lo más alocados que tiene New Japan y el roster y Solamente él, solamente él decide: no, Bueno, voy a caerme de cabeza a ver si a ver si me pilla mi rival o algo. Ya, ya me hago el pile driver yo, no te preocupes, Okada Y bueno, aparte de ese momento, la lucha siguió un buen ritmo y fue ascendiendo, fue subiendo más. Hay un momento que me parece clave, ¿no? que quizás ya ahí cuando empieza más la lucha, más a ha subido intensidad, que es con el Swan dive German Suplex, ese German suple que aplica Ibushi desde la cuerda, que que la primera vez con Nakamura, creo que, sí, la primera vez que lo usó fue contra Nakamura en Resokin, ¿no? Y, y aquella vez no lo pillaron bien las cámaras y me gusta que desde entonces aprendieron y aquí sí la, pudieron pillar bien el, el German suple y, y cómo lo aplicaba. Y a partir de ahí es cuando la, cuando lo que yo decía no mete en la quinta y todo va sube de intensidad todo es más, más potente todo es más rápido sube el drama eh, y Busi no se le ocurre más que intentar su finisher durante tanto tiempo no el Phoenix Splash y no y no falla no funciona eh, y Busi va con todo Camigoyes eh, los Bomayes nada funciona y Okada utiliza un, esa variante de Tombstone, pero sentado, y me pareció tremendísimo. Y un encuentro muy completo, consiguió lo que quería hacer, me parece que queda... Y queda súper protegido, ¿no? A este nivel queda básicamente como un dios, queda, queda supremo, queda por encima, claramente el resto de Rochester de New Japan. O cada queda también súper protegido. Aquí no iba a perder el título contra, contra Ibushi teniendo otra defensa al día siguiente. New Japan ahora mismo, como está planteado, no iban a permitir un reinado de un día, y menos para Ibushi. Ibushi seguramente tengan planeado algo más. Eh, gente que quizá no era el momento de Ibushi, no, no. No era el momento de Ibushi. El momento de Ibushi llegará claramente. Este, este hombre es puro oro, pero este no era este sobre todo teniendo en cuenta dos días claramente él no era el protagonista pero él era parte fundamental del esquema él tenía que hacer el juego con estos cuatro luchadores no con White Knight o Okada y él también tenía que demostrar que estaba a ese, nive a ese nivel básicamente un planteamiento de intenciones lo que ha hecho New Japan dibujar la escena titular y decir estos son mis cuatro talentos más relevantes y aquí están eso es lo que pueden hacer y un grandísimo encuentro. Entiendo por qué han protegido tanto esta lucha. Eh, Okada y Bushi han evolucionado teniendo en cuenta de aquel show de, de Peter Pan en DDT cuando lo vi en su día, lo, lo mucho que han evolucionado Okada y Bushi en estos años y ver cómo han cambiado aquel encuentro a esta maravilla es magnífico. Han dado un auténtico clásico de Wrestle Kingdom con grandísimo momento y no sé quieres decir algo Alessandro, que acaparo yo todo el tiempo no no porque está todo dicho creo que fue un gran combate también compitiendo con ser el lo mejor de la noche de esta primera de de Wrestle Kingdom creo que estaba claro pues que lo que tú dices no o sea Ibushi no iba a ganar para perderlo al día siguiente entonces era tenía sentido si bushi iba a ganar el combate tenía que haberlo ganado todo, ¿no? Y era la noche siguiente a ganarle. No a Naito, sino a White, porque tampoco Naito va a tener un reinado una noche. Así que. Más o menos era así, pues, el planteamiento de. Para tener que hacer un combate a la noche siguiente. Ver quién llega como campeón eh, reteniendo. Y el otro que recién lo gana, pues que gane todo. Y por eso creo que funcionó así. Y funcionó bien, además, porque. Creo que vencer a Okada al final para Naito la siguiente noche es más significativo que vencer a Ibushi. Para esa gran coronación, ¿no? Aparte. De todas sus derrotas de Wrestle Kingdom, así que creo que mantener Okada como el campeón fuerte hasta la noche siguiente era lo que más convenía, pero igual eso no le no hace mal a Ibushi, porque Ibushi queda bien parado y, como ya dijiste también, llegará un momento en el que ya pues habrá que darle el título, pero todavía no. Uh -huh. Con eso vamos a la noche 2 de Wrestle Kingdom en el Tokyo Dome. En el pre-show teníamos el combate, el Gauntlet Match. Por el título Never Open Way de tríos empiezan Bad Luck Fall y Yujiro Takahashi, Chase Owens contra Tomohiro Ishii, Yoshihashi y Robbie Eagles. Ishii termina aplicándole un Brainbuster a Owens para eliminar al Bullet Club. Los siguientes son Taichi, Yoshinobu Kanemaru y Desperado. Eagles cubre a Kanemaru con un Victory Roll para eliminarlo. Luego entran Evil, Shingo Takagi y Bushi. Hay un buen duelo entre Ishii y Evil. Ivo le aplica a Ishii Darnes Falls No es el final Pero el referee cuenta 3 Así que hay algo ahí de confusión Y, y se determina el final como contó 3 Pues que sean 3 así que se van eliminados Entran luego los campeones Togi Makabe, Ryusuke Taguchi Y Toru Yano Taguchi le aplica el Dodon a Shingo Pero cuenta en 2 Luego encaja el Ankle Lock Bushi le escupe Mist en la cara a Taguchi Shingo remata con el Pumping Bomber Y Made in Japan ...para llevarse la victoria... ...así que los ingobernables de Japón... ...campeones de tríos. Uh, la verdad que lo que tengo más que comentar... ...de este encuentro es básicamente... ...ese árbitro novatillo, no sé... ...no, no lo había visto otras veces... Eh. ...o quizás sí, no estoy seguro... ...pero igualmente fue... ...ya sabía yo que esa lucha... La, ...iba a ir mal con el árbitro... ...cuando el primer momento que tiene el encuentro... ...Fale coge a Eagles, le aplica el grenade... Y hace cuenta de uno, dos. Y da la tercera palmada, pero queda mirando, no, no debía haber dado la tercera. Y, ya... <laughs> y sigue como va, ah, bueno, ha sido cuenta de dos. Y dije, uff, ya la cosa va a ir mal. Y oh, madre mía. Eh, va bueno. Igualmente el encuentro fue más o menos entretenido. Consiguieron llevar más o menos bien. Eh, tuvo su... Quizás es un momento más, más para qué han hecho esto, ¿no? Como la participación de, de Suzuki Gun, que me parecía un poco que, que sobraban, pero igualmente me, me dieron. Me dejaron ver a Taichi, así que eh, merecido. Eh, pero igualmente, eh, trabajaron un poco bien la historia con ellos, pero cayeron al final contra los ingobernables. En principio es que el final con el momento de, del cruce de aquellos de contra los ingobernables fue lamentable cuando aplica Ivor el Darned Fall no cuenta de cuenta de Trey y sigue se, se sale de la cuenta y dice no va bueno sigamos y dice va bueno qué tenía que haber pasado no? claramente tenían que haber ganado los ingobernables porque tenían que seguir con ese final no con el final que dieron pero igualmente quedó quedó raro y se ve que estaban enfadados tanto Ivor como Ishii de hecho, hoy en, en New Year's Dash eh, se han enfrentado el equipo de Singo e Evil contra Easy y Goto. Y ha habido un momento en el que va bueno, nada más que iniciar, ¿no? A los dos primeros minutos coge coge Evil, levanta Isi sí, le aplica el Darkness Fall y cuenta E 2 esta vez cuenta E <laughs> 2 Y me pareció fue como un poco, ¿no? mirando, mirando a lo que había pasado ayer y diciendo eso era dos. <laughs> y me ha hecho me ha hecho eterna gracia y nada un encuentro sin mucho más me pareció que eso bien planteado nada fue demasiado horrendo nada fue demasiado tremendo estuvo bien para lo que tenía que ser quizá había alguna queja que he visto por ahí con Taguchi perdiendo pero me parece correcto no a pesar de que derrotó al aire la noche anterior pero eh, para esto está Taguchi para, para ganar y perder y dar derrotas con, con algo a la gente. Y bueno, nuevos campeones de este título que. Bueno, que ahí sigue. Es que tantas posibilidades que podrían dar a, al título de trío. Y espero que, bueno, luego Cinco declaró de que quiere darle importancia al título. Y luego Macabe dijo que quería volver a retar por él. Y no sé, hay tantas posibilidades. ...viendo otras empresas como lo hacen también... ...vease Dragon Gate, de la cual viene Shingo... ...que el título... Eh, ...que es tremendo... ...lo que pueden hacer con el título de trío... ...y no sé... ...me parece una pena... ...absoluta que no puedan hacer algo... ...como el Open de Triangle Gate... Eh, ...pero espero... ...que Shingo pueda ayudar... ...a meter un poco de mentalidad... ...de esa mentalidad ¿no? de Dragon Gate... Y puedan hacer algo, no sé. Espero, no sé. Ahora mismo están en cero. Ahora mismo están en la nada. Todo lo que puedan hacer va a ser positivo, así que <laughs> espero que añadan algo. Ya entrando en la cartera principal de la segunda noche, tenemos el segundo combate de retiro de Yoshin Thunder Liger, haciendo equipo con Naoki Sano, junto a Yoshiaki Fujiwara, contra Hiromu Takahashi y Ryu Lee. Ryo Lee viene con una camiseta que dice Dragon Lee. Liger y Hiromu empiezan. Liger aplica un Romero Special por buen rato. Ryo Lee y Hiromu se unen para golpear a Liger y tomar el control. La primera participación de Sano en el combate es una doble missile dropkick de la tercera cuerda. Sube la intensidad entre Liger y Hiromu. Liger aplica un Brainbuster pero Ryo Lee rompe la cuenta. Liger sobrevive a varias cosas al final, pero Hiromu, al final, de todo, aplica la Time Bomb. Para llevarse la victoria, con el público bastante mudo, ¿no? Porque están tristes de que Liger pierda el combate. Pero ahí está. Liger se retira. Hacen un pequeño momento después de saludo, por supuesto, ¿no? Con Liger y todo lo demás. Pero ahí está. Último combate en la carrera de Yushin Thunder Liger. Último combate. Y me parece eh, un final más que correcto, ¿no? no eh, si esto era lo que creía Liger, perfecto. Me parece eh, me pareció tremendo material lo que, lo que se pudo ver aquí. Eh, ese Liger cargando contra Hiromu desde el principio, ¿no? Yendo declaración de intenciones de no me voy a ir sin, sin acabar contigo. Eh, luego Riuli mostrándose más rudo, ¿no? Mostrándose más atacando por la espalda y ayudando a Hiromu. Me pareció buen, buen elemento para introducir, ¿no? La, la nueva faceta de Ryu Barra Dragon Lee Que están trabajando en Ring of Honor Y bueno que la, Creo que era la única mención que hicieron a Ring of Honor Con Ryu Lee Con el campeonato televisivo que lo llevaba ahí Y, y Una lucha Más que correcta, Liger aplicando todo, todo su arsenal Fue bonito ver Ahí usando Romero Special ¿no? Todas las cosas que suele hacer Naoki Sano que sigue estando es que me, me sigue sorprendiendo la forma de este hombre y es que cuando aplica como tú comentabas no entra y lo primero que hace es missile kick <laughs> me parece fantástico este hombre y los careos que tuvo con, con dragon lee ¿no? pegándose y recibiendo rodillazos me parecieron buenos también eh, quizá hubiese, me hubiese gustado un poquito más de interacción de fujiwara hay montones que puedo aplica a tiger una un Fujiwara Anbar y el, bueno, los comentaristas mencionaron de pasada, pero eh, era claramente no eh, momento gil momento de Hiromu, volándose también de Fujiwara. Fujiwara que hay que recordar que estaba aquí porque era, eh, bueno, aparte de que inspiró a Liger, era el Shiso, eh, era el maestro de, de, de Liger en su etapa en, en New Japan, en sus comienzos formaba parte, ¿no? Fujiwara era muy de sus luchadores y se metía en peleas por defender a sus luchadores. Y, bueno, más historia de, de Fujiwara de las que me gustaría hablar, pero no hay tiempo. Y básicamente eso, ¿no? Siempre ha sido ahí un protegido de, de Liger y le dijo que si quería retirarse, que mejor mientras estuviese en plena forma. Y aquí lo demostró Liger, básicamente, estaba en plena forma. Eh, luchó bien, se mantuvo bien ese final, esa recha final con Hiromu y muchos dicen que eso pas, eh, pasa antorcha, Hiromu le, le gritó a Liger que protegería a la División Junior mostrando eh, mostrándole el respeto me pareció un final magnífico para Liger tras 31 años, debutó el personaje en 1989 en el Tokyo Dome, se retira en 2020 en el Tokyo Dome y me parece que la carrera de, de, de Liger habla por sí sola y este fue un final magnífico. Mucha gente eso creo critican, pero yo creo que si, si ven la carrera de Liger entienden lo que ha hecho este hombre, por qué ha hecho este, este encuentro, por qué ha decidido este encuentro y por qué ha decidido este final. Después, por el título Junior Heavyweight de Parejas, hay WGP, Taiji, Shimori y el Fantasmo contra Roppongi 3K. Ishimori y Fantasmo toman el control atacando en ringside. Dominan a Sho. Se turnan para arañarle la espalda. Fantasmo termina haciendo un moonsault de la tercera cuerda para arañar la espalda de, de Sho. Yo hace el comeback. Yo luego lanza a Fantasmo y Ishimori en un German Suplex en cadena. Intentan aplicarle un 3K a Sho. Pero Yo revierte aplicándole un Canadian Destroyer a Fantasmo. Fantasmo le aplica un Styles Clash a Yo, pero cuenta en dos. Ishimori distrae al referee. Fantasmo intenta un golpe bajo, pero Yo tiene protección ahí. Así que a Fantasmo le duele la mano, más bien. Le aplican el y a Ishimori. A Fantasmo le toca un Pile Driver, luego un Dragon Suplex. Rematan con, con un combo Package Pile Driver y Foot Stomp, así como la Lucha Brothers. Y trick y 3K se llevan la victoria. Uh, no he sentido más pena en mucho tiempo que ver este encuentro porque le tocaba básicamente el, el momento después de lo del aire. Quiero decir, uff, imagínate estar en peor. Es que no, no, no se me ocurre estar en peor posición de, de cartera sin irnos a tragedia, no, pero vaya posición de la que tienes que estar para seguir el, el retiro del aire, ¿no? Yo directamente. Eh, pasé, pero porque es que tenía que pasar de este encuentro, porque es que me parecía estaba todavía con, con lo que acababa de ¿no? ver, estaba con el chof de oh madre mía, el último encuentro del aire, intentando asimilarlo. De hecho, el público estaba así y les costó, les costó, lo intentaron, lo intentaron para, para conseguir que el público reaccionara. Eh, cuando empezaron a hacer la tontería de arañar las espaldas, de arañar la espalda de eso el público más o menos y poco a poco poco a poco el público al final terminó llegando al final y ya empezaron a remontar pero madre mía co costó un montón para que la gente se recuperara que normal no Lager de todas maneras quería eso quería tener encuentro el primero porque sabía que iba a fechar recto a cartelera y normal quiero decir el mismo ha declarado no no estoy diciendo, el declaraciones del aire, de, de él ha dicho, al igual que con la ceremonia de hoy, de eh, New Year's él quería hacerla eh, el, primer, el primer momento para no afectar al resto de luchadores. Y aquí está, eh, bueno, ha afectado, aunque él no lo quisiera, y bueno, y aún así eh, consiguieron, creo que de una manera bastante digna, salvar a la. Salvar encuentros, salvar salvarlo de un poco del olvido de la gente. Encuentro en el que tuvieron cosas interesantes. Eh, quizá aquí Fantasmo trabajó un poco mejor, ha sido las mejores veces que lo he visto, aunque no me termina de gustar del todo. No sé, es algo que eh, no me hace clic. No sé, me resulta como al principio cuando veía Oprah y decía, sí, 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 buen talento, pero. Eh, tiene, tiene un, un algo que, que tiene que mejorar eh, he visto destello, no de lo que puede ser un buen fantasma y no sé, me parece interesante quizá tenga que ver más de él eh, Isimori siendo Isimori ¿no? tuvo sus momentos en los que encajó bien con el resto en el que no faltó con el ritmo de intentar meter un poco más de velocidad, intentar meter un poco más de, de acelerón eh, hubo un combo que me hizo gracia, ¿no? que fue Codebreaker y Monsol, que no fuese. Un... Me parecía suficiente, me parece, no sé, suficientemente letal como para ser un finisher, pero bueno, combo de los, de los que en ese momento eran campeones. Eh, me gustó mucho el momento este de que yo aplicar Canadian Destroyer a llegar, a pesar de que bueno, Canadian Destroyer es un movimiento más que quemado, pero. Eh, usado correctamente, me, me sigue sorprendiendo. Aquí no esperaba Show utilizando el Canadian Destroyer. Me gustó bien la recta final, me pareció que cerró bastante bien. El nuevo finisher este que tiene en conjunto que el, el Package el Driver de Shoma, el Footstorm de Yo, de que lo han llamado Strong X, me parece bueno, bastante divertido. Me recuerda quizá a. No sé quién más utiliza algo así. Creo que lo he visto a los John Bucks usarlo. Bueno, pero no era. Lucha Ese mismo. Los Lucha Brothers. Exacto, exacto, exacto. Recordaba haberlo visto en el encuentro de los John Bucks, claro, contra los Lucha Brothers. Bueno, me, me gusta mucho ese movimiento y, bueno, bien incorporado en New Japan. Me parece correcto. Y, bueno, Victoria de 3K. Espero que esto suponga otro. Tras tantos años, ¿no? Comentando aquí. New Japan en Ratelona, hemos comentado ¿no? como la división iba siendo nada, la, la división por pareja de peso junior, y espero que esto suponga al menos algo de ativo de esperanza, de que puedan hacer algo. De hecho, hoy ha habido un Fatal Four Way de cuatro equipos de pareja junior en New York Dash, así que activo de división, quizá, me parece <laughs> que existe la posibilidad, a ver si New Japan sanea. A algo más y bueno, interesante, cuanto menos. A ver, como decía antes, echar en cero todo lo que puedan hacer ahora mismo va a ser una mejora, así que eh, bienvenido sea. Luego teníamos el encuentro por el título británico Heavyweight de Red Pro Zack Saber Jr. contra Sanada. Empiezan con mucho llaveo, intercambiando coberturas y demás. Saber toma el control atacando el brazo izquierdo. Sanada encaja un Dragon Slipper y le, le da vueltas a Saber. Intenta un Moonsault, pero falla. Nuevamente intercambian varias coberturas. Tienen al pobre Tiger Hattori rodando también ahí en la lona. Al final, Saber revierte un intento de cobertura con puente de Sanada. Gira hacia atrás. Cubre él con un puente y se lleva la victoria. Por primera vez vence a Sanada. Sí, además, las otras victorias sobre Sanada creo que ha Recuerdo, no sé, creo que eran. Eh, hubo una en la que sí creo que fue en el G1, que Sanada le derrotó a Sing con con el Ocono Roll y que le ganó, pero no ah, estoy seguro. Bueno, el caso, yo creo recordar haber visto una lucha en la que Sanada derrotaba a Sabre con el Roll, ¿no? Y más o menos hoy venía a trabajar un poco esa historia, ¿no? De intentar sorprenderse uno a otro. Me pareció un encuentro más que correcto para lo que pedía ahora mismo la carterera. Eh, plantar una lucha entretenida sin pausa, sin demasiadas pausa, eh, con un ritmo bastante intenso de siguiente siguiente sigue 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 y era constantemente eso no intentar superarse la, la historia básicamente era esa su, intentar superar lo que el otro hacía pues yo lo puedo hacer mejor tú puedes hacer un candado sin abrazo yo también lo puedo hacer eh, yo salto en salto yo te capturo en, para intentar eh, mi finisher. Eh, y básicamente ese fue el, cómo desarrollaron el encuentro. Eh, Sanada, eh, hay mucha gente que lo está criticando el trabajo ahora mismo de Sanada. A mí me sigue pareciendo un talento con bastante potencia que explorar que quizá tiene una fórmula que no agrada demasiado a la gente. Ahora mismo tiene algunas cosas como el Paradise Lock, que va bueno, un movimiento no sé, a mí me parece inofensivo, no me, no me disgusta demasiado. De hecho me hace hasta gracia, ¿no? De que delimita un poco el nivel de los talentos. Si tú caes en el Paradise Lock, no eres lo suficientemente eh, no eres lo suficientemente grande. Si no caes en el Paradise Lock, pues sí, eres un talento, eres un talento importante, ¿no? No caes en estas cosas. Y más o menos es alguien que le he visto progresión tras verlo durante tanto tiempo, ¿no? Desde prácticamente Reserve One. Me parece que es alguien que quizá con un poquito más de pulido en otros encuentros funciona bien. Véase con el caso de New Japan, la, New, ah, la New Japan Cup del año pasado con Okada y aquí trabajó bien. Creo que uno de los problemas de ahora mismo de Sanada es que abusa demasiado de el cuando coloca a alguien en Dragon Sleeper y no aprovecha para seguir avanzando con el Dragon Sleeper, ¿no? Sino que se queda ahí en eh, momentos, se lo piensa y es como. No. Eh, avanza. Es un finisher más que convincente de Dragon Sleeper. Sí, con Skullen, ¿Por qué? No sé, me parece un poco que no. No ha terminado de cuajar sus finisher es un hombre que anda un poco ahí con moveset, que le falta darle importancia. Mientras sabe, se sabe manejar bien. Y básicamente eso, cualquier cosa que haga me parece convincente, porque a un tipo que básicamente su carrera eh, lo. Bueno, desde hace tiempo se basa en que puede utilizar cualquier movimiento para derrotarte. Y a pesar de que tiene algunos algunos moves que son su finisher como el Sack Driver veanse, Jeep Breaks Arba, Napan Death, etcétera, etcétera, eh, pero puede aplicarlo en cualquier momento, puede derrotar en cualquier momento, y básicamente ese fue el final, ¿no? Muy en la rollo, en la historia que estaban trabajando. De yo puedo cubrirte con uno con horror, pues yo te supero con European Clutch y te gano por la cuenta de tres. Me pareció que. Eso, contaron bien lo que querían contar, me pareció un encuentro que subía un poquito más de interés y que bueno dejar sanada un poco ahí una zona eh, rara pero bueno sabre queda más o menos protegido lo han dado algo que hacer y bueno a ver qué pueden, qué pueden articular ahora para sabre de cara al futuro siguiente combate por el título heavyweight de los Estados Unidos a WGP John Moxley contra Lewis Robinson Joyce salta sobre Mosley en ringside cuando va llegando. Joyce intenta o sienta a Mosley en una silla en ringside, le salta encima en Cannonball. Mosley toma el control por un rato, atacando la espalda. Joyce levanta a Mosley con dificultad para aplicarle un Power Bomb. Mosley encaja una Figure Four en el poste. Mosley intenta usar una silla, pero Joyce con un puñetazo se la tira en la cara. Intercambian German Suplexes, golpes en el medio del ring. Moxley evita el Pull Friction, aplica el Paradigm Shift, el Dead Rider y se lleva la victoria. Lo importante en realidad, a pesar de que el combate estuvo bien, estuvo bueno. Luego del combate sale Minoru Suzuki. Y no solo sale para encarar a Moxley, no como para retarlo luego ya. Porque es Minoru Suzuki, sale con, con todo el atuendo para poder luchar. Así que se, van a, se arma una pelea entre Suzuki y Moxley. Al final Suzuki encaja el Sleeper hold. Cambia a Goch Style Pile Driver, deja noqueado a Moxley y se establece ese reto, porque hace una promo además también diciendo que va a ir por John Moxley, así que está ahí para el futuro el combate por el título de Estados Unidos, John Moxley contra Minoru Suzuki. Eh, me sabe mal por, por ti porque me has pedido brevedad, pero tampoco voy a decir mucho más de este encuentro. Eh, ...en principio... ...no me gustaba la idea de dos luchas... ...por el campeonato de Estados Unidos... ...pero entendía por qué lo han hecho... ...hay mucha gente que aparece, ¿no?... ...y es por el tema del force advertising... Eh, ...las empresas cuando no pueden dar un show... ...por ciertas ...no pueden dar un encuentro a un show... ...por ciertas circunstancias... ...lo terminan dando en otro momento... ...y qué mejor que aprovechar que Moxley estaba aquí... ...que hacer otro encuentro... ...para en Reset Kingdom... ...darle otro momento... otro encuentro importante y dar ese encuentro que no pudieron dar en Kino Pro Rally eh, por el tema de que Moxley no puede ir por el tifón, eh, y esto lo suelen hacer muchas empresas en Japón, y decir, no lo puede dar un momento, lo da más adelante y ya está, y simplemente porque le pues, han tenido demasiados problemas legales con cambiar carteras en el último momento, como para darse ahora con tonterías, ya son muchos años, y ya sinceramente, eh, bueno, eh, ya es que directamente hacen eso, es que eh, he visto muchas empresas por caso de lesión, No, luego unos meses vuelven a darlo. Y es algo habitual, no, no es nada raro. Eh, yo veía que iban a dar este encuentro claramente de que iba a ganar Moxley. Había gente diciendo, no va a perder Moxley aquí. No lo veía perdiendo, porque veía tan claro que iba a ganar Joe Robinson que no veía, no iban a darle a otro luchador dos cinturones en el mismo show. No iban a hacer, no iban a dar la misma imagen. Dos veces en el mismo show. Iban a reservarlo eso de manera especial. Y quizás este fue el encuentro más, más flojo en la trilogía entre Moxley y Robinson. Tuvieron un inicio muy bueno el Veo Super Junior. Eh, mm. Luego tuvieron otro encuentro muy destacado en la final en esa final del G1. En las finales del G1. Bueno, en los últimos días del g No recuerdo exactamente cuándo fue. Y luego tuvieron esta Luego han tenido esta lucha Que ha sido un poco más floja Ha sido más light ¿no? También Moxley venía de un castigo grande Y Juice también venía de una lucha exigente Como fue la del de título por pareja Y básicamente acaba bien Tuvo una recta final entretenida Un intermedio con Robinson viéndose bien Y en el que me gustó el momento ¿no? De puñetazo a la silla Estúpido pero igualmente divertido y eso. Inofensivo, interesante, y bueno, deja ahí a Moxley fuerte y sobre todo el segmento final con Minoru Suzuki apareciendo y lanzando ese reto. Cabe recordar que Moxley atacó a Suzuki cuando apareció, eh, apareció en diciembre. No recuerdo exactamente ahora cuando apareció de nuevo en New Japan, cuando lanzó el reto a. Para lanzar, creo que fue una final de Wortal League, no estoy seguro. Disculpen. Y en el caso apareció Moxley... atacó primero con un Death Rider a, a Suzuki y luego a otro Archer. Quiero recordar. Y básicamente Suzuki ha venido a pagar, ¿no? Las deudas pendientes. ha dicho es que quien se cree que es, que es el es su reino y él es el rey. Y hoy en New Year Dash también han tenido. La, la réplica con Moxley apareciendo tras el encuentro que tuvo Suzuki gan contra Chaos Apareció para proteger a Okada que le estaba atacando Taichi. Y luego tuvo un careo con Suzuki y le terminó aplicando al Death Rider. Y básicamente quedan igualados, ¿no? Y le dijo no, que acechaba reto. Así que ahí tenemos la, eh, una lucha a futuro bastante potente, bastante interesante. Y que demuestra que <laughs> John Moxley va a seguir lo que él quería, ¿no? que como él ha dicho, entrevistar va a seguir luchando a Japón todo el tiempo que quiere, porque todo el tiempo que pueda y todo el tiempo que quiere, porque le, le encanta y se, se siente bien. Él además es aficionado de, de UWF, de empresas clásicas de, de Japón. Y bueno, ahí está, con también un luchador de UWF como el Suzuki. Y nos dan una lucha bastante curiosa. Quiero recordar que el único luchador japonés que ha retado por el título de Estados Unidos hasta ahora era Yoshihashi. Así que, bueno, <laughs> hubo un aumento ¿no? para el título estadounidense, una mejora. Y espero que esto suponga darle más importancia y que realmente pueda darse una situación en la que Moxley pueda jugar un papel de relevancia en New Japan. Pero igualmente va a ser raro otra vez hacer shows en Estados Unidos. Y que el campeón estadounidense no pueda estar. Siguiente combate por el título. Never Open Weight. Kenta contra Hiroki Goto. Goto es el primero en atacar. Kenta aplica un DDT en la rampa. A partir de ahí domina. Intercambian golpes. Goto de arriba a Kenta con uno muy duro. Kenta de arriba a Goto con un Slipper Holt. Aplica la PK. Remata con Buizakuni. Pero Goto sobrevive. Intercambian duras bofetadas en el medio del ring y Goto termina aplicando el GTR para llevarse la victoria en un combate que es como te esperas que sea, ¿no? Se pegan, fu se fuerte y Goto gana. Exacto, pero igualmente me agradó mucho. No sé, era necesitaba eh, este tipo de encuentro en el Reser Kingdom. Y me lo dieron. Quizás fue menos impresionante que otros encuentros que ha tenido Goto en Reserking Kingdom. Véase contra Shibata eh, o contra Suzuki, pero igualmente eh, fantástico. Igualmente eh, estuvo bastante bien, pero eso, sigo sintiendo como que le, le falta un poquito más de potencia. Pero igualmente estuvo, estuvo bien, estuvo entretenido con Kenta manteniéndose al nivel, manteniéndose como un hill Y esto es una diferencia que me parece crucial con Jay White. Kenta puede mantenerse como un hill sin compañía. Y White no, y no se sé, me, me, me revienta un poco la cabeza, a pesar de que ha la huerta con Yujiro. Kenta va bueno, obviamos eso, pero Kenta se planta en este encuentro y Kenta no tiene a nadie más del Vale Esclave. Kenta no cuenta, cuenta consigo mismo y allí va, y a, a pesar de que, bueno, eh, ah, bueno, contra el encuentro contra sí quiero recordar. hecho intentado intentando tirar de memoria, pero creo que hubo interferencia contra Yoshihasi, si sí, hubo interferencia de G.O.D., creo recordar. Entonces tampoco hablo demasiado, pero al menos en el planteamiento de, de este encuentro de Reser Kingdom, Kenta se, plante, se se planta ahí a la lucha contra Goto sin compañía, se planta solo. Se planta como un tipo que viene a burlarse de Goto, a ser, a ser un gil auténtico, a dañarlo y a destrozarlo. Y no sé, me parece que eso era más el planteamiento para, <laughs> para Jay White, no sé, me parece que. Los, los roles invertidos hubiesen funcionado quizá mejor aquí eh, precisamente porque me hubiese gustado ver una la presencia no de shibata de, que hubiese costado a kenta recordar el tour de, de kenta para unirse para club en la final de G1 atacando a shibata aún así yo creo que el motivo claro es eh, por el que no apareció shibata es porque new japan viendo lo que pasó viendo como Shibata tuvo acción en ring y la gente se empezó a emocionar. No, un regreso a ring un regreso a le ha dicho a Shibata, córtate, no aparezca más que, <laughs> que no queremos más gente reclamando reclamándote. Tú estás retirado y no, no vuelvas a hacer estas cosas. Y me parece que así un poco más es el factor que ha jugado para no ver a Shibata a pesar de que jugaba dentro de esta historia, ¿no? De Goto, amigo de, de Kenta, güey, amigo de Shibata, Kenta. Amigo también de Shibata, un poco ahí triángulo amoroso. Que también era bonito, ¿no? Los vídeos que había hecho Kenta previo la historia que le había tratado, ¿no? Como un romance así, y llamando a giro. Y va bueno. Divertido, encuentro eh, sin más pretensiones que ser eh, pura potencia, puro choque de trenes. Kenta quizás estuvo menos tren que, que otra cosa, pero igualmente se mostró. Se mostró potente, se mostró ahí con intensidad y tuvimos un buen final. Goto tiró del combo este que hace el GTW, lo llama el GTW, y luego el GTR. Me parece un buen combo. Y bueno, acaba bien, acaba Goto como campeón Never. Creo que pueden hacer otras cosas interesantes. Ahora, de hecho, tuvo un encuentro que me parece imperdable: el encuentro que recomiendo de New Year Dash. Puedes ver la, la, la ceremonia del aire y luego el encuentro que tuvo. Eh, lo he comentado antes: eh, Ivoli y contra Goto y Si. Super encuentro, magnífico. Me parece a nivel de Reser me parece tremendísimo. Eh, recomendado y básicamente sienta eh, un Shingo contra Goto para más adelante. Y interesante, cuanto menos. Y bueno, eso. Con Goto. Lo bueno de Goto es que puedes hacer distintas cosas. Bueno, tienen 40 años, yo ya me he rendido de verlo como campeón peso pesado. Pero bueno, puede hacer otras cosas con, por ejemplo, el título Never. Y me parece que abre más posibilidades, abre más cosas interesantes ahora mismo. Y Kenta tiene otros planes para él. Así que me parece lógico como tienen planeado esto Luego tenemos el combate por la medalla de bronce: Koti Bushi contra Jay White. White golpea a Ibushi en el filo de ring, lo hace caer sobre la barricada. White domina atacando el cuello, y Ibushi aplica un pile driver. White se pone a golpear mucho a Ibushi, Ibushi deja de vender, entra en Ultra Instinto. White lanza al referee sobre Ibushi para distraerlo, aplica un flatliner, un German suplex. White aplica un Kiwi Crusher, un saito suplex muy duro. Ibushi intenta una Super Huracan Rana, pero White lo hace caer, termina aplicando un Yuranagi desde la tercera cuerda. Y sujeta a White para el kamigoye, pero White lo lanza hacia atrás sobre el referee. Gedo entra al ring con una silla, golpea a Ibushi en la espalda, y se, se voltea molesto, Gedo lo patea, pero Ibushi no vende, lo derriba de un golpe, y le aplica a White el Golden Star Power Bomb, pero no hay referee, y finalmente aplica el kamigoye, pero Gedo saca al referee del ring antes del 3, y se distrae con Gedo, White le lanza una silla en la cara, Guido lo golpea con una manopla. White aplica un Brain Buster con los brazos de Bushy entrelazados. Remata con Blade Runner y se lleva la victoria. Ah, esta lucha, la verdad, que me dejó bastante. me dejó bastante mal, me dejó, me dejó un poco enfadado. Porque estos dos habían tenido muy buen encuentro en la final de Juva. Tuvieron una de las mejores luchas del año de 2019. Me parece que pueden ser cosas muy interesantes. Y aquella encuentro eh, recuerdo que tenía interferencias, pero aquí me molestaron incluso más. No sé, no sé el motivo exacto, pero cómo lo, lo incluyeron. Y sobre todo, no una, sino dos grandes interferencias. Me parecieron que, que lo mataron. Entonces, me gustaría jugar a un juego que es. Eh, Intentemos salvar el encuentro, intentemos reconstruirlo y cómo debería ser, haber sido el encuentro. Bueno, eh, primero el encuentro básicamente se, se basa en Ibushi, ¿no? Se muestra superior, pero eh, se muestra ¿no? ese nivel de enfado que mostró ya contra Okada y White, como intenta superarlo, pero no puede y tira de, de juego sucio para finalmente derrotarle. Y me parece que esa historia se podría haber trabajado un poco mejor. No sé si uh, quizá lo, los cinco primeros minutos del encuentro, si fuera más de veinte, los cinco primeros minutos, bueno, diez primeros minutos hubiesen sido un, casi un claro dominio de Ibushi, ¿no? Y luego ya al medio del encuentro le introduce ese, le introduces ese elemento de interferencia. Y entonces, claro, ahora ya tiene algo por lo que luchar Ibushi. Ibushi se pega los siguientes, digamos, 8 eh, minutos, casi 10. Se los pega peleando para intentar recuperarse. Y luego tiene un, un final más o menos igualado. Y White termina ganando. Pero termina ganando precisamente porque ya ha hecho un daño que al final termina... Jugando y que al final termina diciendo: No, hace algo ¿no? para atacar la espalda y le te, que termine siendo fundamental para la victoria. Pero es este momento de es, no solamente eh, lo previsible, no me molesta, pero es como lo juegan, cómo han jugado esa carta de las interferencias y como lo han hecho así de, de, de mal, que me parece un elemento que restó mucho al encuentro, restó mucho al ritmo a lo que podían dar y no sé acabé hecho y acabé mal y no sé era un un encuentro que me parecía correcto que durante minutos fue bueno durante minutos fue interesante podían hacer algo y al final yo creo que lo desaprovecharon todo no ver a Guedo recibir un puñetazo en el pecho y caer no sé no me aportó absolutamente nada eh, y luego que le pegara con el puño americano que es un elemento que han introducido en la World Tag League, eh, recuerdo haberlo visto en otra fecha, pero no, no sé, más o menos reciente, pero igualmente lo, lo, lo sentí todo tan... ¿Por qué? Y no sé, me, me parecía tanto que sobraba y sobre todo que podía haber trabajado más ¿no? con y con, con cosas del encuentro que tuvo en la noche anterior con Ocada, que podía haberlo incorporado más y no sé, me pareció tan, tan potencial desperdicio no sé si tuviste tú una sensación similar. Sí, tal vez porque, o sea, para venderte el hecho de que Jay White está ganando injustamente, hubo mucha intervención, más de lo acostumbrado en un show de New Japan. O sea, no me pareció malo porque creo que el hecho de que sea diferente a los demás combates hace que sea. O sea, que destaque, ¿no? Porque si es otro buen combate dentro de una cartelera o unas dos noches de buenos combates, es otro más, ¿no? En este caso, con toda la intervención de Gedo, ¿no? Y todo eso. Primero que es hit para Jay White y segundo que hace distinto el combate, ¿no? Y creo que también hace que la gente pues tenga simpatía por Ibushi sabiendo que perdió injustamente. Así que no me pareció que sea malo, solo que fue diferente pues. Sí, pero es el punto ese, ¿no? Creo que está desde el punto de vista de Booker, ¿no? Hace hechos finales, ¿no? Para que el... El Gil, claro, el Gil no tiene que darte el combate, no te tiene que agradar el final, te tiene que dar un encuentro de que bueno, también te pueda producir básicamente eso, que te produzca este sentimiento ¿no? de, de negatividad. Pero a mí este sentimiento de negatividad no es por este caso de que haya ganado el Gil, es por que creía que podían haber hecho bastante más. Ya digo, reorganizando el encuentro, me parece que sale algo bastante más completo que le da un poquito más de juego y que le da un poquito más de posibilidades a Jay White, no que ahora mismo creo que ha tenido un poco regresión en personaje, en eso de que necesita ahora a Gedo, y no me parece que ese era el, el plan de, de Jay White. Jay White se ha mantenido tiempo siendo un personaje que podía ser un imbécil, pero era él, no podía contar con ayuda ocasional, pero ahora básicamente es como si no pudiese ganar si no está Gedo. Y me parece que es un punto de que pueden hacer bastante más, más daño a la progresión de White que otra cosa, no sé. Soy muy contrario al encuentro. Me, no me pareció malo, pero me, me produjo ese mal sabor de boca. Luego tenemos eh, crítico contra Hiroshi Tanahashi. Ya se había dicho que si Tanahashi ganaba, iba a poder retar por el título de IW. Luego de que chocan hombros, Tanahashi flexiona mientras dice Come on baby, así como hace Jericho. También luego lo hace pisándole el pecho. Jericho derriba a Tanahashi con una patada desde las cuerdas, le golpea la cabeza con la barricada. Jericho le aplica un DDT a Tanahashi sobre la mesa de comentarios en inglés. Jericho toca la guitarra de aire en la tercera cuerda, salta en splash, pero Tanahashi lo esquiva. Tanahashi va a saltar sobre Jericho en la esquina, Jericho pone a Red Shoes en su lugar para que reciba el golpe, le da una patada baja a Tanahashi, lo golpea con su correa, Tanahashi luego se venga de Jericho y le da un golpe bajo, Tanahashi salta en crossbody desde la tercera cuerda hacia afuera sobre Jericho, Tanahashi ataca la rodilla derecha de Jericho, Jericho pone las rodillas para bloquear un high fly flow, aplica en lion salt, Jericho encaja las walls of Jericho, Tanahashi luego salta en High Fly Flow Crossbody, pero Jericho lo recibe con un Code Breaker. Tanahashi esquiva el Judas Effect, aplica un Code Jericho recibe un High Fly Flow Crossbody, pero gira hacia atrás. Encaja las Walls of Jericho de nuevo. Cambia a Lion Tamer para someter y llevarse la victoria. Este encuentro la verdad es que me gustó bastante. Me pareció... El perfecto duelo, ¿no? Que pueden tener dos talentos veteranos. El título de All Elite está ahí metido un poco de, de por medio, ¿no? Mucha gente se, se ha venido arriba con lo de, ¿no? Una posible alianza, una posible alianza. Eh, Jericho mismo confirmó tras la rueda de prensa de que no hay nada. Y ahora acabo de ver una declaración de John Bucks diciendo. Eh, no, eso era rumores, lo hizo Jericho para animar un poco la lucha, era básicamente eso, el mismo Jericho confirmó que había hablado con Tony Khan ¿no? para ver si podía eh, hablar de poner el título en juego así, una oportunidad, a ver si podía hacerlo, Khan le dio el bicho bueno, de hecho el, el más claro ejemplo de que esto no es nada de reacción es que Ollelit no ha reconocido nada de, de esta situación. Y el mismo Jericho, básicamente, no implorando: dejemos los egos a un lado, podemos hacer algo interesante, pero no, la, la situación está bloqueada, eh, no hay posibilidad de, ya digo, eh, lo que se sabe, bueno, las mismas declaraciones de los Baxi Omega, ¿no? De, de nos sentimos mal con New Japan por nuestra salida, etcétera, etcétera. Así que, eso para la gente que empezaba a hacerse idea de, oh, Super Alianza, All Elite, New Japan, no sé qué, no sé cuánto. No. Calmas un poco. Y básicamente eso fue un poco malo que agitó este encuentro. Pero igualmente yo. Uh, Vea que no necesitaba más encuentros. Además, parece ser la última aparición de Jericho, pero comentaremos eso más adelante. Eh. Básicamente, una lucha que es la que añadieron lo de la ¿no? de posibilidades de retar el campeonato mundial de y si Tanajas y nada. nada Pero no era más que eso, intentar animar un poco más esto, darle algo que estuviera en juego, a lo cual aceptaron Tanajasi y Jericho. Eh, la, un, la última interacción que habían tenido fue en el final de Dominion y eh, no sé si recuerdas que comentamos que ese final fue medio raro, ese final medio extraño, acabó de mala manera ese. Ese dominio. Y básicamente llegamos con eso de, de fondo. ¿Queremos el encuentro? Pues nada, ahí lo tenemos. Pero a mí, me sinceramente, no necesitaba más Jericho y Tanahashi. Son dos grandes figuras. Y por poco que me conquistan. Ahí estaba esa promo inicial, ¿no? El, el vídeo, no sé si has visto el vídeo previo con Tanahashi eh, poniéndose a peluca de Jericho, imitando ¿no? De ¿No? <laughs> Painmaker y eh, Tanahashi haciendo de. Eh, su versión de Jerico Y básicamente ese fue el encuentro. Fue un encuentro para pasárselo bien, para animar al público tras lo sucedido anterior. Y eh, no sé, yo estaba con una sonrisa viendo esto. Era divertido, era eh, interesante. Era ver a Tanahashi eh, en plena forma. Tanahashi es que me parece fantástico que sea un tipo con su edad, con, con cómo está físicamente y que aún así puede seguir sacándole un buen encuentro, un muy buen encuentro destacado a quien sea y puede seguir haciendo mucho con poco. Y, no sé, fue, fue tremendo verlo eh, Jericho atacando la mesa de comentarios, ¿no? Haciendo su típico spot ya de de hacer el corte de mangas a una cámara, va, bueno, eso ya lo, lo suele hacer. Eh, buenos momentos buenos momentos interesantes me hizo gracia no que Jericho int intentara tanto el World of Jericho que viene a ser un Boston Crab que viene a ser una movida para un movimiento que se utiliza de John Lyon en New Japan eh, bueno John Lyon New Japan en cualquier lado de Japón es algo que utilizan los aprendices y no deja de hacerme gracia que lo siga intentando con fuerza y que lo vendan como un super finisher me hizo gracia al momento, no me parecieron como cuando Jericho va por el line suelta y tan está, y está así y dice, "Nada, fuera." Y lo, lo lanza fuera ahí con con poco con poca mesura, bueno, con, le importa poco como caiga Jericho. Me hizo tremenda gracia. El Judas effect que eh, es que me hace tremenda gracia lo del Judas effect, ¿no? Porque hay un momento en el que Jericho le pega así con un back elbow, le pega tan así, pero eso no es un Judas Effect. No, Judas Effect tiene que hacer el girito, tiene que prepararlo y no sé. <laughs> me, hizo, me hizo tremenda gracia que eso fuera un Judas Effect y cuando le pega un codazo así como Judas Effect, ¿no? Y eso no fue un Judas Effect. ¿Qué es un Judas Effect? Solo lo sabe Jericho. Solo cuando él quiere es un Judas Effect. Me parece genial. Y no sé, hay momentos divertidos. El, momento divertido, el, el high five flow que convierte Jericho en Codebreaker, como comentaba, estuvo fantástico. Y bueno, el final también fue destacado. Y como Jericho puede doblar un poco más a Tanahashi para el Lion Tamer, lo cual me parece sorprendente, ¿no? A pesar de la espalda de Tanahashi y como está ya ese nivel de, de rigidez, pero bueno, consiguió doblarlo un poco más de la cuenta. Y nada... Una victoria para Jericho en Reser Kingdom Y como él comentó... Parece que es su última lucha... No tiene por ahora... Eh, firmado nada más... Para los próximos meses... Aún así él dice que tiene interés... En luchar contra otros talentos... Quiere, lo, los cuatro con los que quería luchar... Que eran Omega... Omega, Naito, eh, Tanahashi o Ya ha tenido encuentro... Él ha comentado que... Quería haber tenido este encuentro antes. Quería haberlo tenido en reser Kingdom 13. Pero Gedo eh, lo, le puso contra Naito para terminar su historia. Así que bueno, tuvieron eso. Y al final ha tenido el encuentro que quería contra Hansi. Me parece correcto. Quizás, eh, bueno, llega ya Jericho con un poco... Lo comentaba, ¿no? Se ha pasado con el bubble. Se ha pasado ahí con... <laughs> Está un poco fuera de forma, pero aún así me parece que sigue rindiendo, sigue haciendo un buen trabajo y me pareció un, una buena lucha para preparar al público de cara al main event. Y ese main event de la segunda noche aquí en el Tokyo Dome era por los títulos IWGP Heavyweight y Intercontinental. Kazuhiko Kaga contra Tetsuya Naito. Naito ataca el cuello de Okada, Okada ataca la rodilla izquierda de Naito en ringside, lo lanza de rodillas sobre la mesa de comentarios en japonés. Naito vuelve al ring en 19, Okada lo recibe con una gran missile dropkick desde la tercera cuerda. Naito aplica una super reverso rana, pero cuenta en dos. Okada detiene un codazo de rebote en las cuerdas de Naito con una dropkick. Naito regresa y aplica destino, Okada sobrevive. Intercambian golpes en el medio del ring. Naito intenta un destino, pero cada lo detiene le aplica un pile driver, remata con el rainmaker, pero cuenta en dos. Okada ataca la rodilla de Naito varias veces y la gente abuchea. Naito esquiva el rainmaker y le aplica el destino, pero cuenta en dos. Naito aplica un Stardust Press, pero cada sobrevive. Al final Naito termina aplicando un Reverse Brainbuster, remata con destino y se lleva la victoria. Así que Naito sale como doble campeón de Racer Kingdom 14. Uh, uf, es que otro encuentro con mucha historia y que acabó fantásticamente. Eh, lo, justo cuando acabó el show, estaba hablando con Alex Jiménez y Ale me comentaba, uff, no sé qué main Event me ha gustado más. Y es que fue otro, otro gran trabajo de Ocada y otro gran trabajo de Nadito. Encuentro mucha gente, no. Veo comentarios que comparan esto con Sina Orton. y digo por el amor de Dios hace hace más de un año que no de 2018 creo sí 2018 dos años que no se daba este encuentro estamos comparando con ah, de verdad en ocasiones la comunidad en español pierdo la fe. Pero bueno, igualmente. Eh, la lucha me pareció un tremendo clásico. Otro buen planteamiento entre Okada y Naito. Otra buena historia que iba desarrollándose, iba capítulo a capítulo, ¿no? Nos iba metiendo en el encuentro. El, principalmente eh, bueno, esos primeros minutos, que ya como comento, son habituales en los encuentros largos, épicos de, de Okada en los que él empieza a trabajar y Naito eh, tenía que igualar, ¿no? Con un poquito más de castigo al cuello, los dos llegaban ya bastante quemados de sus encuentros anteriores, así que aprovecharon un poco cada uno los momentos que podían, ah, que podían, ah, las cosas que podían aprovechar de los castigos anteriores que habían sufrido, en este caso, o cada nuca con Ibushi y Naito a la pierna. Y se vio como eso, en los primeros minutos, en, lo, en la primera parte, Naito y Okada están más o menos igualados, como Naito surge un poquito más de, de peligro, pero luego eh, eh, Okada se enfada y lanza a Naito fuera, y termina, bueno, termina ahí un poco atacándolo, Naito consigue llegar a cuenta de, de 19, y... Luego la lucha empieza ahí un poquito más Okada a trabajar, el momento en el que trabaja la pierna y no sé, luego ya termina esa recta final apoteósica en la cual intentan su finisher por de mil maneras. Eh, hay un momento que me, me encanta cuando Okada está ahí intentando levantar a Naito, Naito se libra y le termina escupiendo. Luego ya Okada le coge la rodilla en Naito y la champa contra la lona un par de veces y ese era un poco más el, el resumen, ¿no? Básicamente Ocada intentaba mostrarse al nivel, ¿no? Yo estoy al nivel, este es el Reser Kingdom, este es el, el título peso pesado, tú nunca vas a estar al nivel del peso pesado, como le dijo hace dos Reset Kingdom, y Naito aprendiendo, me gustó mucho el momento final. De cuando va el Stardust Pre y no duda, él directamente se da en el pecho y dice, no, a Prey voy a. Eh, mi movimiento estrella nunca me ha fallado. Y Diablo le falla. <laughs> le falla cuenta Edo. Yo dije, no, este es el momento, este es el final. Me parece un poco anticlimático, pero bueno. Si termina con Stardust Pre, perfecto. Luego terminan ahí con que, que Naito va a poner destino parece que va a cometer el error de Rescue Kingdom 12 de cuando Cada lo frena el destino y termina aplicando el tocho pero no Naito tiene un nuevo arma tiene el Valentía y le aplica el Valentía ese inverted Brainbuster como comentaba y luego un último destino y finalmente para la cuenta de tres me hubiese gustado quizá eso con el Stardust Press pero bueno igualmente no me voy a quejar Naito con los dos títulos hay gente que dice que quizás este no es el momento de Naito eh, estoy de acuerdo quizás fue mejor hubiese sido mejor hace dos años pero igualmente a esta altura con el buqueo de guedo no me voy a quejar, mejor que esté con los títulos ahora <laughs> que nunca y nada un escenario más grande un escenario con más potente incluso con, con dos títulos eh, dos días de Quinto y terminar saliendo con dos campeonatos y queda una posición en la que básicamente es el ley superior de, de la empresa queda ahí en una zona de superimportancia. importancia queda, queda como unos super protegido queda un encuentro en el que estuvo a la par de, con Naito durante todo momento y un final que me parece que cierra una etapa muy interesante para Naito y que la abre otra a ver qué que pueden hacer ahora con Naito super asentado como main eventer y como posibilidad de abrir nuevos encuentros y nuevas posibilidades titulares a otros Y hablando de eso la forma de cerrar Russell Kingdom es con un nuevo retador ahí para Naito, que también se vio como me contabas en New Year Dash ahora Kenta parece que va a estar ahí metido en la escena titular Sí, Kenta Sorprendió cuando Naito estaba haciendo su despedida, ¿no? La típica despedida eh, que hace diciendo los nombres de los ingobernables y cerrando con los ingobernables. De... Y cuando iba a decir Japón, llega Kenta. Y mucha gente dice, no, podían habérselo reservado para New York Dash, podían haber... Dejado... ¡Ah! Perdón, ya me falla la voz, ¿no? Tras más de una hora hablando. Eh, podría haberse dejado este momento para New Year's podría haberle dado el momento que todo el mundo quería tras dos años, pero por otro lado, digo, bueno, está bien, no, no, no me quejo por el, el resultado, me parece correcto, ¿no? El público está ahora con Kenta a muerte, hoy en New Year's se ha demostrado, el público estaba ahí abuchando a tope a, a Kenta, cada cosa que hacía. Y sí, me parece que han aprovechado la oportunidad para crear una nueva figura, para darle más importancia, como si tuviese poca importancia, ¿no? Una figura más relevante de Noah en la anterior década. Y la anterior década me refiero en, en, en la de los 2000, ¿no? En la de, en la de los 10, tengo que, que ajustar la cabeza todavía. Pero sí. Eh, una de esas figuras relevantes, Junior Heavyweight, ascendido a Heavyweight, que fue básicamente cara de Noah durante un año y es representante de esa división Junior, uno de los últimos exponentes de futuro de Noah. Luego fue a WWE a un tiempo de vacaciones. Y, <laughs> y ahora en New Japan, pues lo quieren asentar, ¿no? Como una figura agil potente. Y me parece que tiene el efecto que no. Que, no, que le acaban de quitar a Jay White. Me parece quizá el error de mira de New Japan. De apuntar en vez de hacer esto con Kenta. Lo podrían haber hecho perfectamente con Jay White. Con un Jay White, ¿no? Rencoroso que quiere. Pero claro, también entiendo que no quieren quemar un encuentro con Jay White ahora mismo. Quieren dar a alguien con potencia que se mantenga ahí a lo largo del año. Y bueno, qué mejor que Kenta. No sé, me parece una... Una buena adición y viendo el resultado de hoy tras el ataque, tras New Yardas y cómo se ha mostrado de, de Hill con el público abuchando a tope, me parece que han conseguido un buen resultado y sí, quizá el momento era el suyo en Adito tener este resequindo pero bueno, vienen otros resequindo hay otras posibilidades, de momentos así grandes para Adito y solamente uno para cimentar a Kenta como el imbécil más grande y era este y bueno me parece bien aprovechado quizá hubiese sido mejor para otra figura de futuro pero bueno Kenta Kenta eh, está cada vez un poco más eh, subiendo un poquito más el nivel está, parece que cada vez se va aclimatando más y me parece correcto no me parece un movimiento para plantear algo interesante sobre todo para el próximos meses y teniendo en cuenta de que New Japan no va a tener el G1 en el verano entonces van a tener más fechas en el verano de eventos y obviamente necesitan tirar más de, de esos meses con más historia y con más encuentros titulares con eso entonces hemos terminado de cubrir todo lo que fue ser Kingdom 14 las dos noches en el Tokyo Dome nuevos campeones historias que empiezan rivalidades que quedan para ver más adelante no y en este inicio de año para New Japan pues habrá que ver qué es lo que ofrecen en los siguientes shows estaremos siguiéndolos yo el año pasado dejé pasar varios shows que no comentamos aquí en el programa, pero a ver si me pongo sí. al día con pan, porque bueno, uh, es cosas del tiempo y eso, pero a ver si este año estoy cumpliendo más con ver Nuyapan y comentar los shows. Así que bueno, bien, espero que estemos atentos pues a lo que venga en Uyapan y a ver si nos damos el tiempo para comentar los próximos shows que presenten. Sí, que primero disculpas a, a los oyentes ¿no? que nos pidieron review de esos shows. Pero es eso, yo entiendo tu parte, Alessandro, ¿no? Tienes tiene que hacer review de todas estas cosas, ¿no? Que salen de www cuesta ya bastante tiempo, y no solamente eso, sino también intenta dedicarle tiempo a otras cosas y tienes una vida, entonces eh, lo entiendo, yo también tengo una vida y me cuesta horrores poder seguir estas cosas, pero es nuestra nuestra afición, hacemos lo que podemos y sí, bueno, espero que este 2020 sea bastante mejor para nuestra cobertura de Japón de nuestra cobertura de New Japan pero igualmente eh, creo que podemos seguir más o menos cumpliendo y espero que nos podamos mantener y nada, y eso, como siempre encantado de estar aquí una vez más y con ganas de seguir comentando New Japan aquí en Arrastre Luna Cerramos el programa ya casi dos horas de show hablando de New Japan Así que nos vamos ya, solo recordarles que estoy ya esta semana haciendo las, las cuentas de los votos para los Arras de Lona Awards, así que pronto habrá la edición del programa especial para la premiación. Por ahora los dejamos de parte de Guimalcabar y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.